Bolivia Joven presenta El Cude Show, que llega a ustedes gracias a Desconéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Toma Antigripal compuesto de Inti. Es de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Sé parte de la evolución en construcción con Duralit, una industria 100% boliviana. Si piensas en construir, piensa en Duralit. Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar, con crédito directo y sin banco, solo en Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Ayuda a proteger nuestros bosques apoyando a nuestros bomberos. Compra el pack de Chocolike y adquiere un organizador reutilizable. Con Chocolike, únete a la causa. ¡Bienvenidos a la sexta temporada del Cude Show! En esta noche les traemos una gran invitada, robándonos una sonrisa con su gran humor. ¡Jenny Serrano! Junto con Freddy Valle en la entrevista. Y por las fiestas julianas volvemos con el Desafía a tu Conductor, junto con Alan García. Los mejores momentos captados detrás de cámaras en el Backstage con Fabio Espejo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. De esta manera comenzamos el Cude Show en su sexta temporada. Agradecemos todos los comentarios que nos llegan a las redes sociales. Y les mandamos un saludo a David Laime, que nos dice: La Satuca, una de las mujeres que llevó en alto el humor boliviano. ¡Aplauso para el Cude Show! ¡Te agradecemos todo el apoyo! Napoleón Loza Rocha, a través de Facebook, nos dice lo siguiente: Cada historia de las personas que pasan por el Cude Show son dignas de un libro de aventura, superación y éxito. ¡Me quedo atrapado! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Te mandamos un gran saludo! También a José Luis Gutiérrez Body. ¡Wow! Viendo la foto me viene a la mente con ustedes dos generaciones. Una generación y una degeneración. El chiste, qué recuerdo desde niño, cuando la vi con David Santalla. ¡Saludos, maestra Jenny! Un gran saludo también para ti, José Luis Gutiérrez. Muchas gracias por todo el apoyo al Cude Show. Y comenzamos en el Centro Paseño. Junto a Alan García con el Desafía a tu Conductor y los acertijos de la Ciudad de La Paz. Bienvenidos al Desafío a tu Conductor, soy tu amigo Alan García y hoy tengo acertijos para todos ustedes. Conoceremos cuánto sabes de la Ciudad de La Paz. Si respondes correctamente, yo tengo paselazo, pero si tú respondes incorrectamente, tú tienes paselazo. De esta manera, comenzamos el Desafío a tu Conductor, aquí, en el Cude Show. Señores, tenemos nuestro primer participante, hermano, ¿cuál es tu nombre? Cristian. Cristian, ¿estás listo para ver cuánto conoces de la ciudad? No. No, pero vamos a verlo. Elige del 1 al 8. Chale, a ver. Aquí dicen 7. Ya, 7. 7. Ok. Número 7. Aquí tenemos el número 7. Y dice: Facilito. En lo que antes fue el desecho del río Panteón, hoy podrás encontrar desde quesos hasta calefón. Hay viajeros de charaña, han hecho de sus casas de adobe toda una hazaña. Puede ser una zona, puede ser una plaza, puede ser una calle. Ayuda a una zona, una calle. Encuentras todo ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respuesta. De la Ciudad de La Paz, por las dudas. A ver. Solo La Paz, solo nuestra bella ciudad. ¿Ya? ¿Dónde? Ya, pues, la Oyuzu. ¿Seguro? No, pero... ¿Seguro? Ya, sí, la Oyuzu. Señores, la respuesta es... ¡Correcta!
eso fue de suerte de chiripa. Sí, fue de suerte de chiripa. Porque no se ubicaba, no se ubicaba. ¿Dónde es Charaña? ¿Dónde se encuentra de todas? Ahí ya estaba viviendo. Ya, Uyustus, ya, Uyustus. Y como conoce, bueno, más o menos la ciudad de La Paz, yo tengo pastelazo en la cara. ¡Vamos con mi castigo! Muy bien, señores, llegó el momento de mi castigo. Lo tengo que asumir porque conocen más o menos la ciudad de La Paz. En tres, déjenme colocar el micrófono abajo. En dos, en uno, en un rato. Tres, dos, uno. Y de esta manera recibo mi primer pastelazo del día. Sí, señores, porque volvió el pastelazo en el Cude Show. ¡Vamos! Bueno, después del primer pastelazo, vamos con nuestra siguiente participante que acaba de hacer caer. Por eso están practicando, por eso están practicando. ¿Cuál es su nombre? Camila. Mi querida Camila, ¿cuánto conoces de la ciudad de La Paz? Poco. ¿Poco? Poco. Ok, del 1 al 8, ¿qué eliges? 5. 5. Vamos a ver. Número 5 para que todos vean. Aquí va. Hola. Soy Néstor Porto Carrero, compositor de un tango himno de la ciudad de La Paz. Todos alguna vez me han visitado y en películas y en series he participado. No frunzas el ceño todo ofuscado. Por mí has logrado las hazañas amorosas que has logrado. A partir de ahora, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, las salidas tampoco lo saben. 3, por lo menos a Camila ayudó anteriormente, a ella nadie le ayuda. 2, 1, tiempo. ¿Sabes? No. Lugar emblemático para los enamorados: el Montículo. Sí, señores. Hay un tango, el tango Yimani. Ahí está. Así que, mi querida Camila, como no conoces la ciudad de La Paz, y esta vez sí me salvé, ella tiene pastelazo. Muy bien, llegó el momento de castigo para Camila. Camila, pregunta, ¿qué prefieres? ¿Que yo te dé el pastelazo o que una de tus amigas te lo dé? Una de mis amigas. Ok, ¿quién le? Dale. La Heidi. La Heidi. Venga, Heidi. Heidi, venga, venga. ¿Tienes algún problema con Camila? No. ¿Te dijo algo? ¿No te sopló algún examen? No, es un amor de gente. Es un amor de gente, dice. Muy bien, véngase por acá, chicas. Véngase por ese lado, véngase por ese lado. Ahora sí, véngase por aquí. Pastelazo a la cámara principal en 3, 2, 1, ¡vamos! Oye, no quiero saber si esa fue la amiga. No quiero saber cómo lo haría una enemiga. Y señores, recibieron pastelazo aquí en el Cude Show. Conéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Antigripal compuesto INTI. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Bienvenidos al desafío DuraFlex. A continuación, pondremos a prueba la resistencia de una calamina común versus nuestra calamina plástica DuraFlex. Que gane el mejor. El ganador es DuraFlex,
Calaminas plásticas de polipropileno, la combinación definitiva entre durabilidad y precio. Duraflex de Duralit, construcción en evolución. Resfriado, para que disimular si te puedes aliviar tomando tu antigripal compuesto de Inti. Una sola pastilla te alivia de todos los síntomas de resfrío. Sin catarro, sin dolor de cabeza, sin estornudos. Antigripal compuesto de Inti es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Saben, el programa, yo tengo la suerte de que día a día dicen que les gusta, que lo disfrutan, y yo lo disfruto siempre, pero momentos como el de hoy son los momentos en los que agradezco a ustedes, agradezco a Dios, a mi familia, a toda la productora, de tener el privilegio de estar donde estoy en este momento, para conocer a un artista que, sin lugar a dudas, está en el Olimpo de los más grandes talentos que nuestro país ha dado. Para mí, esta sensación de hormigueo en la panza es la que hace y me hace vivir y darme cuenta que soy de esos privilegiados de estar acá y poder hablar con ella. Sin más preámbulos, por favor, para conocerla más y disfruten de ese talento, Jenny Serrano. Vean. Hoy en el Kuna Show, Jenny Serrano. Jenny Esperanza Serrano Flores. Nació el 13 de abril de 1963. Directora, productora, actriz de Champagne Show y una de las comediantes más queridas por el público. La comedia la llamó de forma innata en 1979. Ha creado más de 40 personajes distintos en estos 40 años de comedia. Su paso por la pantalla chica nos trajo ¿Qué familia los Serrano? El don de Jenny Serrano hace que cada interpretación la viva y la transmita a la gente, robándoles así una sonrisa. Esa pasión la llevó a ser admirada, muy querida y respetada por todos los bolivianos. Con su humor y gran carisma, recibamos en el Kuna Show con un fuerte aplauso a Jenny Serrano. Jenny Serrano con nosotros, por favor. No, para mí es un orgullo. Yo me voy a parar primero para saludar a todo el público amado, porque para mí todos son amados, y agradecerte infinitamente por la presentación. No. Ha sido increíble. No sé cuántas nalgas de famosos habrán sentado, pero yo me siento, como has dicho, en las nubes. No, pero es muchísimas. Es más, tú debes trabajar en la NASA, como diría la Chucha Condori. ¿Trabajas en la NASA? ¿Por qué me has hecho sentir espacial? Señores, yo, gracias, Leonardo, por favor. Gracias. Pero ¿sabes qué, Jenny? Puedo decirte Jenny, ¿verdad? Puedes, nos vamos a tutear. Gracias. ¿Puedo gracias. Decirte Freddy? Claro que sí. Entonces podemos estar en confianza. En confianza, claro. Sí. Jenny, ¿sabes? Primero, tu energía es extraordinaria. Una de las cosas que me encanta de los artistas extraordinarios que tienen es una energía y una luz increíble. Suena muy místico cuando hablo esto y dicen, ay, ¿qué le pasa? Pero es verdad, se siente, o sea, y es hermoso, y te dices, con razón, o sea, con razón es todo el arte, todo el brillo, así que es hermoso. Lo que pasa es que lo que tú sientes es la energía. Sí. Como nosotros no somos esta carne y somos energía, entonces, si tú vienes feliz, vas a transmitir esa energía, claro. Pero tú también me transmites lo mismo. ¿Sí? Estamos vibrando y todo. Estamos bien, no estamos en cortocircuito. Algo que me llamó muchísimo la atención es que siempre estuviste en el lado del artístico, ¿no? O sea, no tuve, salvo que quería ser monjita. Sí. Esa es la única parte, pero siempre estabas en el lado del arte. O sea, ¿esa fue tu vida siempre o no tanto? No tanto, porque cuando era chiquita, es como muchos comediantes, ¿no? Cuando yo era chiquita era más bien muy callada, más bien era, me decían la santita, la pulguita, porque era la más chiquitita. Yo salí bachiller a los 15 años, entonces era siempre la más chiquitita.
Bueno, tampoco soy muy grandota, ¿no? Entonces, pero me gustaba mucho la vida de las monjitas. Yeah. Entonces, en vez de salir al recreo, yo me iba con las monjitas. ¿Estabas en colegio de monjitas? En colegio sí. de monjitas, sí. Entonces, era como el sentirme inclinada a ello. Entonces, yo no hacía reír esa época. No. ¿Cuándo empieza esto? Cuando en 1900, ya buscándonos la fecha, ¡harto! Yo estaba en cuarto medio, ya tercero medio, cuarto medio, y resulta que empiezan los exámenes orales. El profesor, me acuerdo, y si ve el programa se va a acordar el profesor Edgar Gemio, dice, no, vamos a comenzar por exámenes orales para que ustedes aprendan a estar delante de sus compañeros y aquí me van a hacer la exposición del examen. Les voy a hacer preguntas y ustedes van a responder. Entonces, estábamos todos en el curso y resulta la más calladita, la que nunca hablaba nada. Y el profesor dice, no voy a obligar a nadie a salir. Lo que voy a hacer es que sea alguien voluntaria que diga, yo quiero hacerlo. Y todos callados, era un silencio sepulcral. Pero como siempre, a la más calladita, ¡la Serrano! No. ¡La Serrano! Y la Serrano así hundiéndose en su asiento. Y el profesor, ¡que pase adelante, Serrano! No, te ha hecho la maldad, o sea. No fue maldad, más bien riquito fue, porque de ahí salió todo. ¿Pero cómo te animaste? O sea, ¿cómo? No, pues asustada, era el examen. Claro. Tenía que ser examen, entonces, y era de los huesos, era osteología, y estábamos en el occipital, y el occipital estaba fregado porque tenía, no veo un agujero ahí, tenía sí, varias cositas. Parte. Entonces yo dije que me toque el fémur y nos traían una caja llena de huesos y yo meto mi mano ahí adentro ahí para buscar el fémur, donde estaba tanto hueso había ahí, que no me toque el occipital, que no me toque el occipital, que no me toque. Cuando ya me dice el profesor, no, ya un ratito, como el Chavo del Ocho, sí. Un ratito puede ser, así no ve la idea, y saco mi mano y se enreda el occipital en mi dedo. No. ¡Oh! Y era un frío que recorría mi cuerpo y las chicas reían y yo... A ver, un ratito, profe, un ratito. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que esa época yo empecé a hacer el Chavo del Ocho sin conocer que iba a haber ese programa en el futuro. Porque empezaba yo a decir algo y la gente reía. En vez de criticarme, reían. Y yo no lo tomé como que, ay, se están riendo de mí, qué triste, qué pena, ¿no? Sino te alentaba. No, más bien sí, me sentía fuerte. Y el profesor me miraba y a ver, Serrano, yo, un ratito, profe, un ratito, ya me falta poco, lo que pasa es que me he olvidado. Entonces, y era como ese juego cómico. Y ahí empezó, te cuento todo en mi vida, con ese momento que hice el examen oral, porque me di cuenta que haciendo reír tenía menos miedo. Entiendo, como que encajabas en el claro, lugar. Claro, o sea, no me sentía disminuida, sí. No me sentía mal, no tenía vergüenza. Ajá. Es más, se me quitó toda la vergüenza. Es más, me volví sinvergüenza. No, se me quitó toda la vergüenza. Ay, se me quitó todo. No, ¿verdad? Y a partir de ese momento, por ejemplo, volví a dar un examen oral en historia y ya, pues ya era más fácil. 1925, no, un ratito, 1930, no, 35, sí, a ver. Era solamente que me dieron tantito. Entonces, ¿sabes qué? Ya empezó. Gané un primer premio en un concurso intercolegial. Cuando hice... O sea, ¿ya fuiste a concursos para...? Sí. Esa vez llamaron a concurso de cada colegio en cuarto medio. Invitaban a un alumno a hacer algún numerito, sea canto, baile, lo que sea, sí. Una presentación. Y yo decidí hacer una recitación. Hice de niñito, de hombrecito, porque así como tu apellido es Valle y puede ser bien pujante, yo soy altiplano, ¿no? Entonces no tenía nada por delante ni por detrás. Y hice el papel de un niño. Y escribí una recitación que se llamaba El Chanchito. Entonces, y con eso gané el primer premio. En cuarto medio. ¿Y era tuya? Sí. Yo escribí. Sí. Entonces, yo tampoco pensaba que en el futuro iba a escribir libretos, iba a producir espectáculo, iba a producir la primera teleserie en televisión. Sí. No, fue una recitación que la escribí porque tenía que hacer algo en el escenario. ¿Y de qué hablaba? A la recitación... Sí. Yo hacía una voz de chiquito. Yeah. Es como el que cantaba la de la mochila azul. ¿Sí? Entonces yo decía, el chanchito. Me quedo callado. Es un chanchito. Y la gente ríe. El chanchito
cuando se miran al espejo, ve un chanchito. Y la gente reía. ¡Eh, chanchito! Tiene su papá chanchito, su mamá chanchita y sus hermanitos chanchitos. Y todos hacen chanchadas. La gente reía. Y mira, no era profesional. Estaba en cuarto medio, era un concurso intercolegial y la gente reía, padres de familia, alumnos. Es como que ahí se empezó a despertar la vena artística. O sea, ¿esto era innato? O sea, ¿tú cómo lo...? Tengo muchas fotos de niña de unos 3-4 años donde estoy cantando, donde estoy bailando, pero cuando tú bailas solamente actúas con el cuerpo. La cantada era un poquito más complicada, pero yo no hacía reír, yo no hacía chistes, no, más bien era calladita. Sí. Ya después es cuando ya nace la vena y tú sientes el escenario como tu casa. Ajá. Porque yo subo al escenario y me dice, ¿te pones nerviosa? No, porque yo siento mi casa, el escenario. Nosotros en 1990, y me tengo que acordar así porque somos 40 años, en 1996 fue nuestro primer viaje al exterior. Ya. En esos años fuimos los primeros en salir a Estados Unidos a abrir mercado para los comediantes de ahora, que ya lo hacen en forma cotidiana. Y me decían, ¿no? ¿Y cómo te sentiste en el escenario? Igual, porque todos somos exactamente iguales y reímos exactamente de lo mismo. La única diferencia es que me gusta mucho mezclar los idiomas. Yeah. Entonces, cuando voy a Estados Unidos, siempre voy a poner hello, how are you, good morning, good night, you are very handsome, sí. Can I help you? O sea, mezclo. O cuando voy a otros, mira, en Brasil mezclé también idiomas, en Chile, en la Argentina mezclé cosas, calles, situaciones, un poco para tratar de que el público del lugar también se sienta parte de. Claro, generas contexto, ¿no? Le das un ambiente. Claro, y se siente más amigable el espectáculo. No, totalmente. Nosotros tuvimos la suerte de hacer una actuación exclusivamente para hondureños. Nos llevaron, eran puro hondureños. Y mira, todos reían, pero como cuando estás en Bolivia, de todos los chistes que hacíamos. Entonces ahí me di cuenta que el show que nosotros estábamos manejando era con chistes que se pueden entender a nivel internacional, los personajes, lo propio, porque donde no hay una niña, en todo el mundo hay una niña, donde no hay una persona de seguridad o policía, en todas partes del mundo, donde no hay una monjita, en todas partes del mundo, donde no hay una vendedora. Entonces todos los personajes que habíamos puesto en los shows de Champagne eran entendibles en todas partes de Latinoamérica. Pero obviamente también, ¿cuándo estudias canto? ¿En qué momento fue? En 1980. En 1980, sí tengo los programas. A tus 17, 18 años. Más o menos. Ya, me estás calculando la edad a cada rato. ¿Y tú cuando tenías? No, más o menos. Jovencita. Sí. Empecé a estudiar tres años estudié. ¿Y sí. Entras a estudiar canto porque estabas estudiando una profesión? ¿Querías alguna profesión? ¿O qué pasó lo de monjita? Al principio, ¿qué pasó lo de monjita? Lo que pasa... ¿Sabes a los 15 años? Lo que pasa es que dejé de ser monjita porque conocí a mi esposo actual, ya. Y cambié... No es que cambié de hábitos, me saqué los hábitos, ya. No, lo que pasa es que creo que la vida ya está marcada desde antes de nacer para todos nosotros. Yeah. Es como, por ejemplo, si tú estudiaste ingeniería y te dedicas a comunicación, es que en tus venas estaba esto del arte de comunicar. Es lo mismo en mí. Uh-huh. Yo estudiaba ingeniería electrónica. ¿De verdad? Sí. Pero mi es como que mi esencia, algo me llevaba siempre a buscar la parte artística. ¿Dónde estabas estudiando ingeniería electrónica? En Cochabamba. ¿En Cochabamba? En Cochabamba. O sea, porque viviste en La Paz un tiempo, ¿no? He vivido en La Paz más de 10 años. Sí, por eso amo La Paz, porque mi niñez y mi juventud la he vivido acá. Acá he aprendido muchas cosas, acá he aprendido a amar hasta el frío, acá he aprendido a amar a las personas que están... Mi mamá siempre iba a los mercados conmigo, al mercado Yungas, y tenía sus caseras. Y sus caseras eran esas cholitas alegres, siempre le decían la señora alta,
porque mi mamá era alta. Yo no sé de dónde he salido. Entonces, mi mamá era la señora alta, y ya ha llegado la señora alta, y siempre reían. Yo escuchaba que ellas, cuando se acercaba a mi mamá y empezaban a reír del queso o de lo que, ellas reían. Entonces, yo entendí que la cholita paseña siempre está alegre. La cholita paseña nunca se enoja. Sí. La cholita paseña es capaz de generar un ambiente de armonía, y siempre están bien elegantes. Sí. Y siempre son bien joviales. Sí, bien joviales y bien elegantes. Sí, ay, sí. No. Cuando me compré mi primera parada, híjole, casi me deja sentada. No, porque no es. Sí. Es más barato comprarte un jean y una polera que comprarte una parada, una pollera con sus centros y su blusa y su man. Sí, los del Bolívar lo saben. No, es un ya. Chiste. Mentira. No, perdón, te cuento perdón. Que. perdón. Dice. Soy ahorita, bolivarista, perdón. Ahorita van a venir los estronguitos y te van a mascar. No, más bien me van a decir bien. Entonces, creo que hasta inclusive muchos de los personajes que he creado han venido de esa mi infancia. Cosas, claro. Sí. Pero, de esa mi infancia. ¿Viviste esa, y saliste de bachiller acá, en La Paz? Bueno, es también un poco... Lo que pasa es que estuve en La Paz hasta mediados del 79, ya. Donde... porque a mi papá lo trasladan de lugar militar, nos vamos a Cochabamba y ahí termino mi bachillerato en las esclavas del Corazón de Jesús. Ya. Desde el Santana voy al Corazón de Jesús. Del Santana al Corazón de Jesús. Al Corazón de Jesús. De monjita en monjita. De monjita en monjita. Entonces. Y con el papá militar, o sea, ¿cómo hiciste para el arte? O sea, difícil, porque cuando yo decidí dedicarme a buscar un lugar donde hacer teatro, donde estudiar teatro, mi papá fue el primero que no quiso. Claro. Porque dijo, no, o sea, ¿quién que haga teatro, que sea artista, de qué vas a vivir? Decía, ¿qué vas a hacer con eso? Tienes que terminar de estudiar ingeniería, pero no, nada de actuación, nada. Y fue bien difícil para mí porque... Cuando empiezo a actuar en un espectáculo, era en la noche, pensaban que las mujeres que salían en la noche ya tenían que volcar cartera, ¿no? Es que antiguamente eran... Son estereotipos bastante machistas, ¿cierto? Era bien duro la época de los 80, o sea, no es como ahora. Entonces fue bien complicado, mi mamá me apoyó muchísimo, pero... Las primeras veces, inclusive yo tenía hasta un poquito de temor de estarme equivocando. Pero ya te digo, a lo largo de toda mi vida, lo que he aprendido es que las cosas que tienen que ser para ti se van a dar de forma sencilla, sin forzarlas. Y lo que no, pues se va a ir diluyendo en el camino. ¿Cómo entras al elenco, el primer elenco? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Ay, fue bien interesante, porque te cuento que estaba actuando en el Teatro Achá, una obra que es bien difícil, La Señorita de Tacna, de Mario Vargas Llosa. Tuve la alegría de conocerlo, a Mario Vargas Llosa. Uy, qué honor. Sí, y... ¿Cómo entraste? ¿Cómo fue? Cuando me escoge un director de teatro, don Eduardo Arévalo Tineo, al que le tengo muchísimo cariño, porque también ahí empezó todo... me lleva al escenario a hacer La Señorita de Tacna, y no era fácil La Señorita de Tacna, tú has debido leer ese libro. En el escenario yo tenía que cambiar de una muchacha de 17 años a una mujer de 85, 90 años. En el escenario, cambiando solamente el cenital, y lo que en mi imaginación, yo lo que hacía era taparme con un pequeño velo, encorvarme un poquito en el asiento y empezar a hablar. A Elvira, decía, yo tenía que hablar así, porque tenía que hablar como viejita. Entonces nadie me estaba explicando cómo tenía que hacer, pero yo empezaba actuar como viejita en el escenario. Y todos pensaban que era una señora de 80, 90 años. Y es más, cuando me miraban decía, qué increíble, parece de verdad una señora de 90 años. Entonces yo dejaba, cuando tenía que volver atrás en el tiempo, me agarraba, me sacaba mi velo, lo sacaba el velo hasta allá abajo.
me paraba, me erguía y empezaba a hablar normal, porque tenía que ser una muchachita de 17 años. Entonces, en esa actuación que tuve, que mira, fue impresionante porque estuvimos todo un fin de semana lleno total, me buscó una persona que, a la cual también le tengo muchísimo cariño, él ya está en el cielo, don Peter Travesín, que me invitó, sí, él fue a ver la obra de teatro, me invitó a ser parte de su elenco. Y el primer número, el primer personaje que hice, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? El niño que recitaba, ¿sí? El chanchito. El chanchito recité. El mismo, ¿sí? El mismo chancho. Sí, y también canté La Mochila Azul. Claro, daba la voz. Sí. ¿Tú ya sabías quién era Peter en ese tiempo? O sea, No. O sea, porque un monstruo. Era el que creó el Café Concert en Bolivia. Sí. Y eso sí hay que reconocerlo. Sí. Era un hombre con muchísimo talento, con muchísimo ojo. Sí, claro. Y de ahí pasaron los años. El elenco que formó Peter, ¿no? El elenco que formó. Y dentro de ese elenco estaba, lo has debido conocer, Alberto Gasser. Sí, sí. Alberto Gasser tiene un vozarrón grueso. Y por cosas ya de la vida, nos separamos todos y un buen día Alberto Gasser me busca, me llama y me dice, Jenny, hagamos una nueva forma de hacer espectáculo. Uh-huh. Y yo, ay, no, Alberto, no sé, no me animo. Si tú no lo haces, dejo la idea no la tomo en cuenta. Pero si tú me aceptas, lo vamos a hacer. Bueno, ya, lo haremos. Y de ahí, ahora, y que ya son más de 33 años de actividad artística con Champagne Show, 35 ya, sí, de actividad artística con Champagne Show, no me arrepiento haberle dicho sí, porque ese era el camino. Y con él hicimos La Satuca Pozo y El Máximo Pozo. Sí. Ahí empezó La Satuca, con El Máximo Pozo. Con él empezó, claro, ¿no? Claro. Y de ahí fue ya sin parar. Entonces, nosotros hemos creado un tipo de espectáculo diferente, porque cada quien va a tomar un género, un camino, una rama diferente. Pueden haber teatro popular, teatro tradicional, espectáculo de variedades, stand-up, teatro de impro. Entonces, hay de todo. Pero nosotros habíamos ya seguido una línea. Y hasta el día de hoy, que son tantos años, creo que marcamos la diferencia. Antes de ir a una pausa y entrar, porque recién estoy ahí en el inicio, tengo que preguntar, o sea, ya cuando tú comienzas, o sea, ya estabas muy jovencita, empiezas en un elenco extraordinario, ya notas lo que es el escenario y la profesionalidad de ese lugar, ¿no? O sea, porque entraste, ¿te diste cuenta que eras la única mujer que estaba a ese nivel? O sea, ¿cómo te sentías? Esto, como tú dijiste, en esa época, hoy es hermoso ver, ¿no?, cómo las mujeres están a la par y mejor que los hombres en muchos casos. Pero en ese tiempo no se daba tanta oportunidad y había otro tipo de pensamiento. Pero tú estabas a ese nivel. ¿Cómo era eso? Lo que pasa es que nunca pensé, así como tú dices, nunca pensé, porque ese es el conflicto que tienen todos los seres humanos, de pensar demasiado. Sí. Porque cuando tú piensas, estás viendo, puede ser, no puede ser, saldrá, no saldrá, no. Fue como cuando los niños juegan, o sea, los niños no piensan que se pueden caer, los niños no piensan, no piensan que se pueden lastimar, los niños solo son niños. Entonces, se dejan ser, porque son inocentes. En esa inocencia yo entré a actuar, entonces no entendía todavía cuán importante iba a ser la presencia de Jenny Serrano en un escenario. Sí empezaron los medios de comunicación, tengo varios recortes de prensa de esa época, uno que es muy lindo, que en Oruro sacaron, estaba con mi foto y dice, Jenny Serrano entró por la Puerta de Oro. Mira, te estoy hablando de 1900 y algo, ¿no ve? Ni aún así entendí la magnitud de ese recorte de prensa que después de 40 y tantos años ya de actividad artística, recién lo entiendo. Hay gente que vio
el potencial en esa chiquilla que estaba en el escenario, donde yo no pensaba si me estaba saliendo bien, si me estaba saliendo mal. Yo solamente quería que rían. Y vivías. Solo eso. Sí. Me encantaba estar en el escenario como ahora. O sea, subo al escenario y me siento en mi casa. Me siento en mi casa. Vivías, exactamente. O sea, porque eras un fenómeno. O sea, era eso. Y ese fenómeno brillaba. No, sí. O sea, son contados los artistas y hoy tienen sus elencos y todo que han brillado de la misma manera, pero es increíble. Vamos a una pausa. Y al volver a la pausa, mira qué interesante que se caigan. Son los truenos. Al volver a la pausa, vamos a comenzar ya a hablar de lo que es Champán, de cómo Champán se vuelve referente, ¿no? De la comedia. De esos grandes de Cochabamba, porque Cochabamba es una cuna de artistas extraordinaria. Hartos, ¿no? Talentos. Y vamos a hablar un poquito también de las primeras uniones que hicieron entre ustedes, muchas cosas, tus viajes, una presentación que seguro la vamos a hablar. Vamos a una pausa ya hartísimo para hablar. Una pausa chiquita y volvemos. Atención La Paz, la evolución de la construcción ya llegó a la ciudad de la mano de Duralit. Si tienes una ferretería, una comercializadora o eres parte del negocio de la construcción, es momento de unirte a la familia Duralit. Buscamos aliados que quieran distribuir soluciones integrales en construcción de mayor calidad. Techos, tanques, pinturas, placas de fibrocemento y más. Visita nuestra oficina corporativa Duralit o nuestras redes sociales y solicita más información. Si piensas en construir, piensas en Duralit. ¿Para qué disimular si te puedes aliviar? Toma antigripal compuesto Inti. Rápido y efectivo alivio contra los síntomas del resfrío en una sola tableta. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz, Achumani, Avenida García Lanza, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calle 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a media cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. ¿Necesita renovar sus electrodomésticos o tal vez ya quiere comprarse aquel refrigerador o esa lavadora que lleva ansiando por años? Yo le tengo una gran noticia. Apareció un amigo fiel y les estoy hablando de Tienda Hogar, que te permite llevarte todo lo que necesitas, ya sea al contado o en cómodas cuotitas, con crédito directo, sin intermediación financiera, productos originales, con todas sus garantías. Tienda Hogar se encuentra en La Paz y también en la ciudad de Santa Cruz. En el tercer anillo, en la Avenida Japón, los puedes encontrar. Recuerda también que tienen una página en Facebook. Búscalos como Tienda Hogar, porque la felicidad está aquí. Continuamos con más en el Club de Show. Jenny Serrano con nosotros, señores. Un pequeño. Ahí está. Un pequeño remojón. Remojón. Mi querida Jenny, me acuerdo que hace, bueno, en los 90s, hubo una actuación hermosa, que la verdad tuvo el nombre que tenía que tener, ¿no? Por fin juntos. Creo que fue el momento donde Jenny Serrano termina de anotar su nombre, ¿no? En ese Olimpo de los cracks.
con don David, ¿no? Jenny, Fico, que terminan marcando, Chaplin, ¿no? Que fue la única vez que estuvieron los cuatro juntos ahí, ¿no? Y Tralala, que también estaba. Bueno, estaba, Figo estaba. Todos estaban. Todos estaban. Y cuando viste una satuca se roba el show con un David que dice, ya, che, no le hagas quedar a mis Agustiana así. Era algo precioso. A partir de ahí, Jenny, o sea, era la única mujer, ¿no? Entre puro hombres comediantes, y la única en ese entonces que lo logró y que marcó, y que no solamente estaba a la par, sino que a todos, pero a todos, los ponías en encrucijada. Y era eso, yo me acuerdo que estaba Gary también, ¿no? Jovencito. Jovencito. Al pobre lo tenías en jaque. Con los personajes. Yo ya era muy chiquito. Lo vi. Ay. Me acuerdo, lo vi. Y me acuerdo del baile que hiciste con Sagustiano. O sea, sí, dale a tu cuerpo alegría, sí, a tu quitarse. Sí, sí. Fue algo extraordinario. Pero a partir de ahí creo que tu nombre, o sea, marcaste, ¿no? El esto que ya estaba puesto. O sea, estabas en eso. ¿Para ti fue así? Sí, siento que es un momento lindo, ¿no? ¿O cómo fue? Yo creo que todos los momentos, absolutamente todos los momentos son lindos. Todos son dignos de recordarse, o como un aprendizaje para mejorar, o como un aprendizaje para no volver a cometer el mismo error. Pero para mí todos han sido momentos importantísimos en mi vida. Ese tiene, digamos, una tónica diferente porque fue la única vez. La única vez que... La única vez que pudimos estar juntos con David Santalla. Fue un momento bien lindo porque entra la batimilla. Soy la batimilla, una chica muy feliz. Y luego entra la satuca. Ya, bueno, chicos, compadres, comadres, ¿qué están haciendo? Y nos ven a las dos y la gente explotó. Sí. Ese teatro explotaba en carcajadas y en aplausos. Y fue interesante la vez que grabaron, porque eso se ha quedado plasmado en el video que muchas veces lo repiten, porque resulta que entre medio y medio, que a veces sucede, Salustiana se olvidó su libreto. Sí. Entonces yo trataba de darle el pie, y yo, ¡te estoy dando el pie! Así, sí. Entonces, ¿sabes qué? La gente seguía riendo. Sí. Entonces, era chistoso, porque al final y después se sacó su sombrero. Lo del papel, sí, es que no sé leer, no sé qué, ¿sabes qué? Y no, yo reía hasta llorar, porque fue un encuentro con alguien que para mí también en ese momento era un ícono. Del humor en Bolivia, porque así como te dije, yo era chiquita, yo también era chiquita. Chiquita, jovencita, claro que sí. Sí, cuando yo la veía era más chiquita. Sí, sí. Y yo la veía cuando hacía de negro, sí, de enredón. Sí. Entonces, para mí haber estado con él en el escenario también fue una experiencia muy linda. Y con un personaje que estaba a la par. Eso fue hermoso. O sea, esa es la diferencia, ¿no? O sea, porque una cosa es actuar con él, yo tuve la posibilidad de actuar con él. Pero una cosa es actuar con él, otra cosa es tener eso, o sea, mostrar dos luces ahí. Y lo que hicieron en ese entonces fue eso. Yo me acuerdo los titulares, ¿no? Que hablaban de eso, ¿no? La satuca. Claro, porque era chistoso, porque ¿sabes qué dijo él? Y esto también le salió de improvisación. Sí. Y yo le digo, ¿no? ¡Ay, al fin juntas! Dice él, ¿no? Sí. Y yo le digo, ¿me estás hablando a mí? Y él dice, no, a mis piernas. Sí. Y yo me quedé y empecé a reír y él reía. Y ahí empezamos a engranar y empezamos a jugar. Sí, fue una experiencia muy linda, muy linda. ¿Y es lindo? No la hemos podido repetir, pero quién sabe. Sí, Dios mediante, esperamos que la vida se dé y le mandamos un abrazo. Pero, ¿cómo...? Y a partir de ahí, bueno, entra, me voy a saltar un poquito. ¿Cómo tú lo viviste como comediante cuando hubo el tiempo, porque estábamos hablando de Satuca y Salustiana, que son los dos únicos personajes de pollera que hoy se permiten interpretar? O sea, en teoría no está prohibido. No sé.
pero a las Atucas de San Justiana no las tocan. Lo que pasa es que... ¿Te acuerdas de esa época, no? Que incluso dijeron que no. Lo que pasa es que la Atuca, cuando yo la empiezo a crear, nunca la he creado para ni ridiculizarla, claro, ni hacerla grotesca, jamás. Cuando tú veas, cuando venga la Atuca, que la has invitado también, y entre a esta silla de los famosos a sentarse, ella siempre le gusta estar elegante, le gusta estar bonita, mostrar un poco la elegancia, la alegría, la forma de ser que tienen las cholitas paseñas, pero nunca ridiculizar ni volver grotesco al personaje. Pero ninguno de los personajes los volvemos grotescos. No, para nada. Y eso era hermoso. O sea, lo mismo se habló, lo mismo con Salustiana. Pero tú como artista, ¿cómo viviste ese momento donde era decir, ¿en serio van a dicen que tenemos que dejar de personificar algo? ¿Cómo te sentías? Yo me acuerdo el momento, era raro, ¿no? Era como... ¿De verdad? O sea, ¿de verdad no podemos disfrutar de un talento? Lo que pasa es que tienes que tener la idea clara, ¿no? ¿Qué significa ser comediante? Uh-huh. Que hay una fina línea, y siempre lo digo, entre lo que es gracioso y lo que es grotesco. Entonces, tú no puedes pasar esa línea, no puedes hacerlo, porque tú, si satirizas a un personaje, es como que yo, por ejemplo, voy a hacer de Freddy, bueno, si soy hombre, porque no soy de las personas que les gusta que un hombre haga de mujer, yeah, o una mujer de un hombre. Si un hombre te satiriza a vos y empieza a hacerlo grotesco, es molesto, uh-huh, porque lo está haciendo a una persona, está ridiculizando. Uh-huh. Y eso yo creo que es la forma más fea de hacer comedia. Yeah. En cambio, si tú creas un personaje de la vida diaria, porque mi subteniente de policía, Chucha Condori, sí, es un personaje que tiene que ver con la ley, pero es un personaje lindo, que genera mucho respeto, que sin faltar el respeto a nadie, entonces funciona. Entonces, cuando tú me dices que querían quitar a la Atuca, creo que es como... no permitir que un artista pueda crear de las cosas que se viven en el momento, porque todos somos personajes en la vida diaria. Todos. Tú eres un personaje, yo soy un personaje, sí, tus productores son personajes, todos somos personajes en un escenario que es la vida. Entonces, si yo quiero actuar de secretaria, no significa que estoy haciendo de esa secretaria. Claro. Si yo quiero actuar de niña, no significa que propiamente estoy haciendo de ese niño. No, yo le doy mi alma, yo le doy la forma al personaje. Pero siempre tienes que tener muchísimo respeto, porque a veces, porque eres comediante, crees que tú puedes decir cosas que lastimen o como te digo, ridiculecen o hagan daño. Eso no, yo creo que hay que tener mucho cuidado en no pasar la línea. Hay que tener cuidado. Me hablaste de la subteniente. Subteniente de policía, Chucha Condori. Eso, personalmente, a mí me hubiese encantado que ella vaya donde Marcelo y no la Atuca. En un inicio. Claro. Ahora, esto es muy bonito aclararlo. A ti te invitaron a, sí, ir. O sea, mucha gente dijo, fue a concursar. No, a ti te invitaron. Me invitaron. O sea, y en cuatro oportunidades me llamaron y no me podían encontrar. Sí, a ti te invitaron, ¿verdad? Sí, sí. Fue una experiencia hermosa, ¿no? Fue una experiencia hermosa. Me hizo sentir especial. Uh-huh. Ellos me pidieron el personaje. Uh-huh. Ellos me lo pidieron. Porque yo tenía un mundo de personajes por escoger. Pero ellos me dijeron, exclusivamente queremos que traiga a su cholita Atuca Pozo. Ah, ya. Entonces, la producción me lo pidió. Entonces, por eso es que yo la llevé a la Atuquita Pozo. Ahora, la subteniente de policía, te cuento que pisa muy fuerte en todos los lugares donde he ido y en los países donde ha llegado la subteniente de policía de Chucha Condori, pesa fuerte. Sí, por eso yo decía, era... Entra al escenario y es como si una energía, así como tú dices, esa energía, porque se siente de ida y de vuelta, ¡oh! La gente y empieza a aplaudir. Entonces, ¿qué pasa, changos? ¡Y changos! ¿Qué está pasando? ¿Ah? Entonces ya la gente directamente ríe, te cuento. Es hermoso. En esa experiencia, que es uno de los videos súper difundidos, o sea, que hoy hasta de Marcelo igual se muestra, porque si bien ya después la misma producción aclara que ellos invitaron a muchos artistas para, uh-huh, darle relevancia al show y demás, ya después del concurso en otro, uh-huh,
El de la Satuca es muy difundido, o sea, cada vez se vuelve viral y de a poquito y de sí. a poquito. ¿Cómo tú te sientes? Porque Showmatch no es para llegar a cualquiera, o sea, no cualquiera lo logró, ¿no? Inclusive te cuento que fue también una catapulta para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo termino el show y al día siguiente me voy al aeropuerto en Ezeiza, los que estaban en la parte de lo que se llama aduanas sí. o esa, todos, o sea, ¡che, ya llegó la bolita, la que le hizo pomada a Tinelli! ¡Era yo! Sí, era yo. Entonces, y como yo a las personas las veo como mis iguales, ajá. ni más ni menos, entonces empezábamos a reír juntos y yo empezaba a hacer bromas, chistes. Entonces, argentinos y bolivianos nos sentíamos uno. Entonces, yo no vi la diferencia inclusive ajá. con ellos. No, o sea, por eso te digo, cuando me preguntan cuando ibas a otro escenario, ¿sientes nervios o piensas que no? Porque somos iguales, todos somos iguales. Quiero preguntarte, ¿te casaste jovencita? Sí. Ay, me hace llorar, ¿quieres casarte con ¡ay! Tampoco tan jovencita. Tampoco, ¿sí? A mi último tren. Yo creo que me casé a una edad en la que, ¿quieres que te diga la edad? ¿O solamente sí, quieres que así la pasemos de largo? Porque tú sabes, ¿no? No, a mis 28, 29 años. A 28, 29 años. O sea, ya enamorando, todo. Dos años. Sí. ¿Y cómo enamoraste? Ya eras artista, ya estabas actuando. ¿Y cómo enamoraste? Porque me invitó a salir. Me invitó a salir. ¿Era del ámbito también? No, él es bien serio. Él es Raúl Seraín, es el nombre de mi esposo. Un abrazo. Él es muy serio. Él es el administrador de la empresa ajá. que tenemos. Él no actúa. Es más, él siempre me está jalando a tierra, ¿no? Porque yo vivo en las nubes. Yo vivo realmente historias. Y creo que eso, el artista se divide. Yo creo que hay dos tipos de artistas: los artistas que nacen y los artistas que se hacen. Claro. Los artistas que nacen llevan el arte en la sangre, o sea, puedes ser artista aquí, en tu casa, en una empresa, en el avión, sigue siendo el mismo. En cambio, los artistas que se hacen, se enmarcan en libretos, se enmarcan en las obras, se enmarcan ya en textos, ¿no ve? Entonces, tienes que tener un algo donde tú sigas una línea. Esa es la diferencia. En cambio, cuando tú me dices, tu esposo es serio, sí, tú como, no, yo soy igual en todas partes. Él siempre me dice, Jenny, basta, escuché a todos, ya están dando la vuelta, basta. Sí. ¿Y cómo fue ese momento? Pregunto porque eras muy jovencita, estabas ya eras artista profesional. Ya bien tierno, no eras muy jovencita, ya 28 años estaba en el segundo hervor. No, pero ya estaba, es que es otro momento, otra faceta. No es fácil conquistar artistas, ¿o no? Aunque no creas, él estaba trabajando en un banco que contrató el espectáculo para llevarlo a Oruro. Y yo estaba dentro del show. Y él era quien contrató el show y ni siquiera vino a verlo. A ese nivel llegamos. Y después, cuando él era administrador de un hotel en Cochabamba ya, yo fui al hotel y resulta que me lo presentaron. Ahí fue. Ahí fue. Sí, así, de verdad. Fue mi amigo. No, la remó. ¿Sí? La verdad es que éramos amigos. Amigos. Y después de esa amistad, como que uno empieza a complementarse. Uh-huh. A complementarse. No es que haya sido un amor, ¡ay, qué locura! Sí, esas mariposas, no. Fuimos primero amigos. Y esos amigos fueron a... Mi amor, ¿vas a disculpar? Esos amigos fueron entendiéndose. Y es lo más fuerte, ¿no? Y empezaron a... A crear ese vínculo donde ya el tipo de amor que uno sentía ya no era el amor de amigos, sino era el amor de pareja. Claro. Y cuando, mira, sucedió algo increíble. Esto también te digo, creo que tu pareja también está predestinada desde el momento en que tú naces. ¿Por qué? Porque cuando enamorábamos, él me regaló un aro, un arito.
Y yo me lo ponía, y cuando llego a mi casa con aro, mi mamá se enojó muchísimo. Te has casado y no me has dicho nada. Y como eran tan a la antigua. No, mamá, te juro que no. Sí, te has casado, tienes un aro y no me has dicho. Mamá, te prometo. Y desde ese día me sacaba el aro. Entonces, llegaba a mi casa, me sacaba el aro. Salía con a mi enamorado, me ponía el aro. Ay, entre sacarme y ponerme, se me perdió el aro. Claro. Entonces, se me pierde el aro. Y él me decía cuando salía, ¿y dónde está tu aro? Y yo, lo he dejado ahí en el lavamanos. Lo he dejado ahí en la cocina. Y no, se había perdido. Claro. Y un buen día, después de unos 2-3 meses, llega y me dice, tu aro. Yo, ¿qué? Le digo, me ha comprado otrito. Me ha comprado otrito. No, me dice, es tu aro, me dice. ¿Dónde lo dejaste? Y ahí le dije, la verdad, sí, pues claro, lo perdí, no sé dónde lo derramé, qué ha pasado. Y me dice, lo han encontrado en el aeropuerto. Un niño de 3 añitos que estaba gateando, o de 2 años, no sé, se metió tras una maceta y tras la maceta encontró algo que brillaba, se lo entregó a su mamá lee y dice, Raúl Seraín, ay, tengo una amiga que se llama, que su hijo se llama Raúl Seraín y debe ser de él. Cuando la busca la mamá, sí es de mi hijo, su novia ha perdido su aro. Ahí no. Dije, sí, me tengo que casar. ¿Es en serio? ¡En serio! ¡Dios mío! ¡En serio! Hay que hacer un sketch. ¿Y ese aro? ¡Y ese aro lo tengo guardado hasta el claro. día de hoy! Entonces, qué por eso yo me di cuenta sí. que él era mi compañero. Ya, y como me caso, que hasta ahora. Ya, entendí. Y te cuento que me casé al poco tiempo, claro, a veces, unos meses más, y pusimos fecha de matrimonio y nos casamos. Y hasta el día de hoy, que te digo, estamos ya cumpliendo 33 años, 34 vamos a cumplir. ¿Fue fácil hacer empresa? Al principio no, porque la gente no confiaba en las mujeres. Recuerdo que un empresario me llamó y me dijo, ¿qué clase de teatrito quieres hacer? Y yo, en verdad, me sentí hasta como así, porque soy mujer no puedo, porque soy mujer no se puede hacer una empresa. Entonces, fue molesto, pero también fue un motivador, porque yo dije, yo les voy a demostrar que sí puedo. No porque sea mujer no puedo ser empresaria, directora, escritora, productora. Y mira, ya tantos años de actividad artística y la gente habla no solamente de Champán Producciones, sino principalmente de Jenny Serrano y de la forma de hacer comedia que tiene. Por eso me permití también hacer televisión, porque podía escribir y producir. Ya eso voy. ¿Cuándo nace semejante emprendimiento? O sea, porque tú ya estabas afianzada en lo que son los cafés, concerts, tú ya estaba establecido, Champán ya tenía el camino, pero te fuiste a arriesgarte a la, o sea, a la Titánica, con un proyecto hermoso, ¿no? En muchos sentidos, como te lo dije tras cámaras, o sea, el canal no entendió el diamante que tenía ahí. Pero vos hiciste algo hermoso. ¿Cómo comienza? ¿Fue una idea? Todo comienza con ideas. Ajá. Porque a partir de ahí viene lo que Ajá. estás creando. Porque si no hay una idea, no funciona. Es como Ajá. con las caricaturas, siempre le ponen un foco. ¡Idea! Sí, idea sí. Cuando algo se te prende, o sea, tú empiezas a plasmarlo. A mí viene algo a mi cabeza y empiezo a escribirlo. Escribí algunos capítulos. Y se termina la idea de una familia. ¿Sí? Sí. Porque quería un poquito mostrar a una sitcom boliviana, sí. porque había varias, había, ¿cómo se llama esta americana? ¿Dónde está la que fue famosa esa Friends. Serie? Friends. Uh-huh. Entonces yo quería hacer algo similar. Entonces por eso empecé a escribir Los Serrano. Y nunca imaginé. Otra vez te digo, yo nunca espero nada, solamente lo hago para que rían, para que se alegren. Nunca esperé que durante esos 3 años de hacer Los Serranos siempre estuviéramos en el tope, uh-huh. en el AA, digamos, ¿no ve? En el triple A, si tú quieres. Solamente empecé a escribir.
Ahorita, por ejemplo, tengo una película escrita para pantalla grande. Es una comedia. Todavía no la estoy filmando. Sé que va a llegar el momento en que la voy a filmar, la voy a producir y la vamos a poner en la pantalla grande. Qué hermoso. Y también va a ser una nueva forma de mostrar comedia boliviana, pero que se puede entender a nivel internacional. Entonces, así nació también Los Serranos. Yo fui escribiendo y mostré el producto a ¿cómo los convences? Porque lo filmé. Ah, yeah. O sea, yo les mostré el producto ya filmado. O sea, lo hicimos en champán y yo les mostré dos capítulos de un enlatado. Ah, yeah. Del enlatado, inclusive, habíamos cambiado algunas cositas más y ahí sale qué familia Los Serranos. Y lo aceptan. Lo aceptan. El éxito te hizo hacer teatros de Los Serranos. Sí, lo pusimos en teatro. Tuvieron que poner, sí, claro. Y de ahí también nosotros, nos permitió inclusive hablar con, allá en Estados Unidos, querían comprar los libretos, me querían comprar los libretos, los de Telemundo, y yo lo que quería era actuar en los libretos, entonces no vendérselos nada más, porque quizá lo hubiéramos vendido y otros ya lo hubieran producido, pero obviamente para mí hubiera sido también lindo, pero como que me hubiera faltado algo, ¿no? Entonces aquí pude actuar. Claro, pero los hubieses visto, o sea, con lo que te decía, ¿no? Claro. O sea, todo lo que, tu creación lo hubieses visto plasmada como en algo grande. Sí, ¿no? Claro, claro. Oye, qué hermoso. Pero siempre está. La creatividad es inagotable. Sí. Es inagotable. Siempre va a haber algo más que hacer. O sea, eso no se termina nunca, nunca. Es como un manantial de agua que siempre va a seguir fluyendo. Entonces, hoy, por ejemplo, tengo ya, no sé todavía qué día voy a lanzarlo, el canal de YouTube del Mundo de Jenny, porque es exclusivo para niños. Tengo las canciones hechas, la niñita va a cantar. Hemos filmado videoclips, mitad dibujo animado, mitad Jennycita, que también va a dar mucho de qué hablar. Lindo. Y eso muy pronto también ya lo vamos a subir en el canal YouTube del Mundo de Jenny. Mundo de Jenny. El Mundo de Jenny, eso se llama. Qué hermoso, ¿no? Ha cambiado todo para que se pueda difundir el contenido, ¿no? Y tener ese tipo de... espacios. De espacios para que realmente se los pueda ver y que puedan llegar donde tienen que llegar. Claro, porque ahorita la televisión está tan saturada, digamos. Hay tantas cosas, tantos artistas, tantos productores, tantos comunicadores que quieren hacerse un espacito en la televisión y no, que siempre la misma programación, que no tienen el espacio. Ahora con esto de las redes, con el YouTube, se ha abierto un nuevo mercado y una nueva posibilidad para esos miles, miles y miles de millones que pueden generar contenido, que pueden hacer cosas maravillosas. Una pregunta que es una curiosidad. ¿Hay algún personaje que ya no lo haces? Que ya así dijiste, no, este ya no. O sea, ¿algún personaje que ya no lo haga? A ver, voy a... Por alguna situación, o sea... A ver, no, los dejo descansar un tiempo, los hago todos. O sea, no hay alguno que te pasa a veces, ¿no? Que hay un personaje que por alguna situación de vida dices, no, este ya no lo hago porque tal vez o emocionalmente te consume o te genera ninguno. No hay ninguno, inclusive la japonesa no la estoy utilizando, pero cualquier rato... voy a utilizar. Entonces, no, todos. Son la vendedora. Doras, no, papá, y se ni, pane, caser. Ella también está descansando, pero no significa que no la voy a usar. Ya, claro. Las hago descansar, pero luego las uso. ¿Cómo se crea un show? ¿Cómo es la hermenéutica de champán de crear un show? ¿Cuál es el camino? O sea, termina, digamos, ya una temporada que son largas. Cochabamba tiene la suerte de tenerlos a ustedes estables, ¿no? En muchos aspectos. ¿Cómo se crea un show? ¿Cómo creo un show? Lo primero que hago es pedir ayuda a Dios. Porque Él es el creador. Él es el creador. Entonces, digo, Padre, escribe por mí, dame las ideas, dime qué debo hacer, porque al final es para tus hijos también y para que ellos rían. Así es que haz que acá
empiecen a nacer las ideas. Yo hablo bien. Y eres muy creyente, ¿no? Mucho, sí. muchísimo. Para mí, nuestro Padre es todo. Dios es todo. Mi principio, mi fin. Todo, absolutamente todo. Desde que abro mis ojos hasta que los cierro. Bueno, esto obviamente, y la vida te va mostrando que estás en lo cierto, o sea, que tu creencia siempre se afirma. Esto de la del aro del matrimonio es un ejemplo, ay, ¿no? Sí. De las cosas que pasan. Y de esas te contara muchas más. Milagros tras milagros. Yo he vivido milagros tras milagros. Milagros. Un ejemplo. A ver, un ejemplo de un milagro que viví. Un día estaba volviendo de Cochabamba, de La Paz a Cochabamba, y resulta que me di cuenta que no sé por qué, eso no recuerdo por qué razón no tenía el dinero para pagar ni el taxi ni la sana que en esa época pagábamos. Yo me asusté y dije, ¿cómo vuelvo? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿de dónde saco plata? Me acuerdo que le pedí prestado a un tío y me dijo, no tengo. Un tío. Uh-huh. Y me quedé, ¿qué hago? Ah, no. Padre, no tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar desde esta zona sur hasta el aeropuerto? ¿Cuánto me va a costar el taxi? ¿Cuánto me cuesta la sana? Y no me vas a creer que con la persona que voy en el taxi empezamos a hablar, a reír, y me había conocido por la actuación y todo, y porque él tomó el mismo taxi, y me dice, no te preocupes, yo pago, porque igual tenía que pagar su taxi, claro. ¿No ve? Porque él tomó el taxi y dijo, yo también estoy yendo al aeropuerto, por favor, y se sube al taxi y él paga el taxi, muchas gracias, le digo, muchas gracias, no te preocupes, vamos, te acompaño. Él me acompañó, él pagó los asanas y así fue. Así fue. Pedí a alguien en Dios. Carne y hueso y me dijo, no tengo. Y le pedí a él y no me falló. Y como eso, te puedo contar N milagros. Entonces sí es. Sí, sí existe. Solo tienes que creer. Por eso es que pongo una empresa que se llama Cree. Centro de Reprogramación y Equilibrio Emocional. Solo tienes que creer, más nada, solo tienes que creer. Creer es tener fe en que sí se va a hacer, sí se ha hecho. Qué hermoso, y ahí creo que viene un amén bien puesto, ¿no? No, un amén bien puesto. Yo te digo todos los días, y esto le conté una vez a una persona, y le conté también a parte de tu producción, un día digo, no, Padre, ya no sé qué más agradecerte por tantas bendiciones que me das. Y le digo, me entregaron un librito que estaba en el hotel y era de Jesús de la Misericordia, y leo, ¿no? Y ahí dice, yo soy feliz de que los buenos vengan a mí, pero cuán más feliz me pongo o soy más, me hace mejor que los que están en caminos errados, más o menos decía así, se vuelvan a mí. Y resulta que yo estaba durmiendo y al día siguiente, 7 de la mañana, suena en la habitación, el teléfono de la habitación, y me dicen, doña Jenny, la están buscando. Y yo, a esta hora, digo, ¿y quién está buscando? Y yo, por favor, dice que es urgente. Me visto, salgo, y la señora que estaba ahí, estaba con dos personas más, y me dice, mire, yo sé que puede decirnos no hay problema, me dice, hemos venido para ver si no hay peor gestión que la que no se hace, queremos pedirle un favor. Sí, señora, ¿qué será? Queremos que nos acompañe a hacer reír a los presos de la cárcel. Yo, en mi cabeza, ¿qué? Le digo, sí, probablemente usted diga no importa, pero por lo menos hemos hecho. Yo le digo, no, le cuento que tengo que ir, le digo, ¿qué? Me dice, sí, porque mi padre me ha dicho que tengo que ir, porque él es más feliz y todos los que han estado por el camino equivocado se vuelven a él, foch. Y tuve que ir. Fui a hacer reír, no había ni micrófonos ni nada en medio del lugar, y yo haciendo reír.
O sea, fue una situación así. Impresionante. Impresionante. Entonces, yo le digo, hay más claro, es muy claro cómo te habla cuando tú pides eso. Y cuando yo ya empecé a acercarme más a él en una vivencia directa, porque a veces decimos, sí, no, yo creo, pero ¿dónde está tu vivencia directa? Entonces, nosotros les enseñamos a nuestros hijitos, no, ángel de mi guarda, dulce compañía, en la noche no veía, durmiéndose, echadice en la cama, ¿sí? Y no es pues así, ¿no? Porque cuando tú estás rezando y si estás en tu cama, la cama pues te adormes y te duermes. Entonces, siempre, no, gracias padre, te pido por favor, ya no escuchaba. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, cuando en mi cabeza, porque tú debes sentir el resonar algo en tu cabeza, me dice, ¿cómo te voy a escuchar si te duermes? No sé lo que me has dicho. Entonces, porque, padre, te pedí esto y mira, no ha pasado nada. Pero, ¿cómo te voy a escuchar si te duermes? Entonces, ahí dije, ¡ah, verdad, me duermo! No, padre, le dije, a partir de ahora, en la mañana y en la noche, me voy a arrodillar, porque es arrodillar ante ti para agradecerte por el nuevo día, para agradecerte por el día que tuve, para entregarte mi descanso, entregarte mi día, y eso es lo que hago todos los días, en la mañana y en la tarde. Tengo un cuarto de oración donde yo me arrodillo, porque ante él yo me arrodillo, y siempre estoy conversando, en la mañana y en la noche. Y fue a raíz de, como te digo, de ese resonar en tu cabeza y de decir, no te puedes dormir, si me pides algo, por lo menos sabré qué quieres, no te duermas. Y así ya no me duermo. Ahora ya bien me hablo. Qué hermoso. Y esto, obviamente, mucha gente que no hay que cerrarse y decir, muchos le pueden llamar Dios, otros le pueden llamar energía, pero ese es el supremo, como quieran es llamarlo. Es un creador. Es un creador. Dicen que es eso, te cumple lo que realmente lo pides con esencia y sin, o sea, no sé si él no entiende las cosas banales, pero sí entiende lo que lo sientes, ¿no? Y eso es lo que pides, y eso es lo que te da. No, lo que pasa es que nosotros venimos con el libre albedrío aquí a la tierra. Tú sabes qué es lo que hace daño o qué no, pero él no te obliga a que hagas las cosas malas o buenas. O sea, tú eres el que decide en tu vida. ¿Pero qué eres tú? Y esto lo he aprendido clarísimo durante tantos años de estudio. Nosotros no somos carne, nosotros somos energía. Por eso cuando dice, hechos a imagen y semejanza del Padre, no es que es así como yo, bajito, de flaquito, como tú, así. No, no, no. Energía. Somos una extensión de su energía, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre, entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué sufrimos? Porque sufrimos por nuestros apegos. Sufrimos porque tienes codicias, envidias, enojos, iras. Pero eso no es de Él. Eso es del ser humano que está aquí, en esta tridimensionalidad. Entonces, cuando tú entiendes que aquí no hay competencia con nadie, que todos pueden tener todo en abundancia, que todos han venido a ser felices, empiezas a concebir tu vida de diferente manera. No como el querer ser siempre mejor que el otro y querer anularlo. No, no. Era como cuando yo empecé mis primeros pasos en el escenario. Yo solo daba de mí mi alegría. Recuerdo un día, me llamaron por teléfono a Sucre y me dicen, no, doña Jenny, le estamos llamando de la Caja Nacional. Yo digo, sí, perdón, le digo, ¿qué es? Le digo, es que hay una persona que quiere hablar con usted, la ama muchísimo, lo único que quiere es hablar con usted, tiene cáncer terminal. Ay, yo, ¿va a venir acá? ¿Está en Cochabamba? No, le digo, estoy en Sucre. ¿Puede hablar por teléfono con ella? Claro. Y hablé con ella y le hice reír harto, me acuerdo. ¡Ay, usted me hace reír harto! Me decía, ¿me vas a esperar? Le dije, porque te voy a ir a visitar. ¿Me vas a esperar? Voy a llegar el lunes. Le dije, porque tengo show, viernes, sábado, domingo. Vuelvo a Cochabamba y llamo a la persona que era la enfermera que me llamó y le digo, ya estoy aquí, puedo ir a visitarla a la señora, no hay ningún conflicto. Ella falleció. Y me sentí mal. O sea, comencé a llorar y dije, ¡ay!
era que llegue antes, o sea, era una sensación, pucha, podía haber llegado. Y ella me dice, pero se fue feliz, usted le dio una alegría, me dice, increíble, porque la quería conocer. Ay, ay, pasaron unos meses, han debido pasar 6, 7 meses, y resulta que voy a hacer compras a la feria, y voy a comprar unos licras, y digo, por favor, dame esas dos licras para mis hijitas, para hacer ejercicios, le digo, y ya, ¿cuánto es? No es nada. No, le digo, no, ya, no te hagas, ya, te voy a hacer reír igual, pero no, ya, cóbrame. No, me dice, no es por eso, me dice, es que yo tengo una deuda con usted, me dice, conmigo, le digo, ¿se acuerda que una vez le llamaron de a Sucre? Yo, sí, le digo, era mi mamá. Mis lágrimas, yo no, le digo, sí, yo quería decirle a usted que mi mamá estaba feliz, quiero agradecerle. ¡Oh! Yo, mis ojos se llenaron de lágrimas porque yo sentí, ay, no pude llegar, no pude cumplirle lo que dije. ¡Oh, no, pues lloré esa vez! Pero ahí me di cuenta que la señora me agradeció a través de su hija ese momento que viví. ¿Cuál es la posibilidad, Dios mío? Pero te digo, es la posibilidad del anillo también. ¿Cuál es la posibilidad que en meses, en un aeropuerto donde hay miles y miles y miles de personas, encuentres un anillo detrás de una maceta? Y que te lo devuelvan. Y que me devuelvan. Podían fundirlo y hacerse cadeneta. Sí. Que lo más normal. Claro, pero mira. Entonces, cosas como esas que me han sucedido, que te digo que para mí son milagros. Para mí son, son cosas que he vivido que me hacen sentir que si cada uno de nosotros empieza a tener esa fe, y no significa que no vas a vivir conflictos o algunas cosas que te van a hacer sentir, pero sabes que tienes una protección, sabes que tienes quién no va a permitir que te lastimen. Claro, entonces, y además lo hermoso de seguir ese camino también es de que no haces daño. Sí. O sea, eso es lo más hermoso, ¿no? O sea, vives intentando hacer lo mejor que puedas, ¿no? O por lo menos no hacer daño. Sí, pero y no significa que no te quieran hacer daño. Claro, oh, no, sí. Yo he vivido muchísimas cosas que no se las deseo a nadie. Y quien me dio la fuerza y la fortaleza para seguir. Porque hay gente que tiene mucha envidia de las personas y inventa cosas y difama y hace daño. Mira, El único que me da fortalezas y me protege y todo, inclusive aprendí a recitar los salmos. ¿Sí? Para protección. ¿Pero sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que se genera a veces mucha envidia en las personas y empiezan a crear un ambiente que no es real para ti. O sea, empiezan a decir, esta persona es así, así, así. ¿Y cómo te vas a defender? ¿Vas a ir a hablar a todos? No es verdad, no es verdad, no es verdad. No, tú esperas que las personas que te conocen no crean en semejantes cosas. Pero lo único que yo hago, como te digo, es ir a mi lugar, que no es secreto, no es un lugar secreto, porque es mi lugar de oración, a hablar y a pedir siempre protección. Y es el camino, ¿no? Es el camino. Y esto, estudiaste, ¿no? ¿Estudiaste mucho tiempo esto? ¿Estuviste? 20 años ya estoy en esto, que no es poquito. No. Que no es poquito. Comencé en la búsqueda de, ya. En la búsqueda de. Justamente el momento de decir, ¿no? ¿Cómo más puedo agradecer? ¿Cómo más? ¿Qué tengo que hacer? Y llegaron a mi vida maestros que me enseñaron, he aprendido Reiki, he aprendido física cuántica, tengo un posgrado en bioneuroemoción, he hecho biodescodificación, he hecho el árbol transgeneracional, he hecho el curso de milagros, o sea, he hecho varias cosas durante muchos. ¿Puedes descifrar un poco a...? Claro. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que es bien interesante esto del árbol transgeneracional, por eso es que he puesto esa... ese emprendimiento que lo he titulado Cree. Ajá, sí, sí, claro. Inclusive le puse rosadito con letras media azules, también porque tiene una connotación. El rosado sí es amor y el azul es fe y voluntad. Entonces, centro de reprogramación y equilibrio emocional. ¿Para qué? Para mostrar a las personas que si nosotros vivimos
un momento de mucha tristeza, mucho conflicto, es porque algo tenemos que liberar. Más nada. Más nada. Por eso aprendí a decodificar los árboles transgeneracionales. Ya sabes lo que quiero pedir. ¿Se puede? ¿Cómo se hace eso? Bueno, mira, como es con, se hace con física cuántica esto, uh-huh, y con la conexión con tu doble cuántico, yeah, con tu ser de luz, nosotros agarramos y pedimos las fechas de nacimiento tuya, si estás casado de tu esposa, yeah, y de ahí para arriba tenemos que armar el árbol, uh-huh, transgeneracional de tu papá, de tu mamá, la parte materna, la, sí, parte paterna, papá, mamá, de ahí para arriba, si se puede, los abuelos, y de ahí yo te puedo decir qué herencias estás cargando de la parte masculina, de la parte de papá, de la parte de mamá, porque se cargan programas, herencias, lazos, problemas de, por ejemplo, de salud. Pero si tú sabes dónde está el conflicto, lo puedes liberar, porque nuestro cuerpo está hecho para estar bien, para estar sano, para estar fuerte, para estar feliz. Y estas son las herramientas que en este tiempo ya empiezan a darnos a conocer para que la gente pueda entender que nada externo te puede dañar, sino solo lo que sale de tu corazón. Por eso dicen, ¿no?, cuando eres muy enojón, tu hígado se hace pomada, sí, ¿no? Tu vesícula está hecha trizas. Cuando sufres demasiado, tu corazón, una pena, te da infartos. Cuando tienes miedo, tienes tanto miedo, miedo a no tener, miedo, sí, a perder, miedo a fracasar, tus riñones se hacen bolsa. Entonces, ya empiezas, ya sabes cuándo empiezan las enfermedades. Que tiene total coherencia, ¿no? O sea, entra por ahí. Me dejaste, ¿cuándo puedo irte a visitar? Yeah. Quiero, te voy a esperar. Bueno, el CRE está en Cochabamba. Si pueden, algún rato quieres, ¿sí?, ir, yo te puedo armar tu árbol transgeneracional, yeah, para que otro día tú puedas inclusive hablar de eso. Puedes en las tardes atender. ¿Tarda mucho? Una hora y media, yeah, porque aparte de hacer el árbol transgeneracional, te hago un acompañamiento, uh-huh, para ya liberar algunas emociones que te encapsulan en cometer ciertos errores en tu vida. Quiero hacerlo. Ya, ya, ya lo hacemos. Y lo filmamos en vivo. Lo hacemos, yeah, y luego vienes a decir qué es, claro, lo que, sí, qué es, sí, lo que, sí, aquí está. Ya, dice, sí, listo, esto, nada, yeah, no hay problema. Te espero en el CRE. ¡Eso! En el CRE soy terapeuta. Ya. Es como hacer una risoterapia, ¿no? Porque también se hace risoterapias. Sí, no, pero no me vas a hacer reír mientras me estás diciendo, eres infiel por culpa de ella. No, la risoterapia. ¡Oh, infiel! ¿Cómo son los podido hacer perro? Señores, Jenny, cerrados con nosotros. Nos vamos a una pausa chiquita porque se vienen. Pausa y volvemos. Desconéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Antigripal compuesto INTI. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz, Avenida Japón, número 3360. Tercer anillo externo, a media cuadra del mercado mutualista. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos en... Ahora sí me encuentro en el municipio de Icla, donde el presidente entregó viviendas exactamente en la comunidad Cantar Gallo. 30 familias están muy cómodas y felices en su nueva casa. Y esto recién comienza. Nos teletransportamos hasta Presto para la inauguración de su nueva terminal. Emociona, ¿no?, recibir esta clase de obras.
Eso es lo que queremos nosotros, para nosotros que trabaja nuestro presidente. Esta terminal ayudará al transporte e incentivará el turismo. Bueno, les invitamos, ¿no?, a toda la gente que vengamos a visitarnos aquí. Más que todo, observen las chirimoyas aquí en Fresno. Ahora nos vamos hasta la siguiente obra. ¡Chao! Los niños tenemos derecho a descubrir, a avanzar, a sentir, a aprender, a cooperar, a amar, a comer, a deleitarnos, a descansar, a observar, a respirar. ¡Y todos merecemos vivir! Chocolike sabe el apoyo que necesitan los animales y los bomberos de Bolivia. Por eso lanza un pack con un organizador reutilizable, una bolsa de Chocolike de 800 gramos y un cuaderno con una foto exclusiva de la fauna boliviana. Son 12 diseños que puedes coleccionar. Por cada compra se donarán un boliviano con 50 a los bomberos. Únete a la causa y compra el pack, porque todos merecemos vivir. Antes, cuando nos resfriábamos, podíamos quedarnos en casa a descansar. Hoy, ni estando enfermos, podemos desconectarnos del trabajo ni las obligaciones. Por eso, si ves a tu alrededor un montón de pañuelos, yo te aconsejo que vacíes la papelera y te puedas recuperar muy fácil con una sola tableta de antigripal compuesto INTI. Pasa tu resfrío sin estornudos, sin catarros y sin dolor de cabeza. Antigripal compuesto de INTI es un producto de Droguería INTI. Con salud, todo es posible. La verdad, ella la verdad, pidió, ¿cómo que no, la no. verdad? Yo te estoy diciendo de una vez, hace rato estamos hablando, te estoy diciendo de una vez, preséntame, ¿qué no, te pasa hoy? Que hace nueve meses, digo, ¡ay, ya! No, estoy esperando, ratito, ya. Ratito. Ella pidió, nosotros estamos felices también de que venga. Tú también me has pedido, tú me has dicho, ¿quieres venir, Sato? Me has dicho, yo estoy aquí, por eso ya me he venido a sentar en el sillón de los famosos. Ya. En el sillón de los famosos, en Q de Show, ¿ya? Ya, está bien. O sea, mi Q en el show. Satu, a ver, a ver, tranquila. Voy a hacer una presentación. Ya. Ya. Te digo, Satuga con nosotros, aplaudo y comenzamos. Vas a disculpar, es la confianza que tenemos. ¿Ya presenta? Ya, voy a presentar, ahora ya está. Señoras y señores, internacional como ella sola. Increíble. ¿Desde dónde vienes, Satu? Yo, de mi casa. No, pero ¿De qué departamento? Sí, sí. No, estaba aquí en La Paz. La Paz. Sí, pero he ido a Cochabamba. Ah, ya. Y luego he vuelto. Entonces, tengo que irme a Cochabamba. Entonces, ¿vienes de Cochabamba o de La...? Sí, de Cochabamba. Ya. Para vos, de donde sea. ¡Satuga con nosotros! Gracias, gracias, papito, papito lindo. Ay, mi compadre hermoso. Me has hecho alegrar, me has hecho esperar hartito, pero, ¿no ve? No, ve. Estabas sellando cuando te he dicho que hace tiempo estoy esperando. ¿No ve? Pensaste que ya estaba buscando al padre de mi otro hijo. No. ¿De otro? Ah, no, Satu, de vos te estoy diciendo. Ah, te estaba haciendo fruncir. ¿Tú, Satu, tienes hijos? Tengo dos hijitos. Dos. Los dos se llaman Máximo. Uno se llama, bien joven, es 17 años, Maximiliano se llama. Ya. Y el otro se llama Maximus, porque mi marido se llama Máximo. Máximo Pozo. Máximo es Pozo. Es mi esposo, sí. Ay. Sí. ¿Tú eres casado? No. ¿Uy, qué ha pasado? No. ¿Tienes novia? No. ¿Tienes chica? No. ¿No tienes chica? No. ¿Entonces eres gay? No. ¿De qué ha pasado? Está de moda, ¿no? Sí, pero... No, mientas. Yo sé que lo estás diciendo para que todas esas hermosas que te están siguiendo en las redes sociales no se decepcionen y tengan esperanza. Ah, ¿tú haces eso? No, yo soy casada, pero siempre me gusta chequear. Yo le digo, ¿no? Salgo a veces con mi hijito, el chiquitito. Sí.
Me dice, mamá, mamá, ¿por qué te das, en qué te fijas en un hombre cada vez que te das la vuelta? Me ha dicho, cuando pasa un hombre guapo. Yeah. Yo le he dicho, hijito, ¿en qué me fijo? En que tu papá no me esté mirando. Claro, hay que chequear nomás, hay que chequear. ¿Acaso chequeando haces daño? Hay que chequear la belleza de los hombres también masculinos. ¿Sí? Claro, pues mira, tú también tienes también tus dotes. ¿Sí, de verdad? Claro. ¿Sí? Ay, no. Claro, no. Yo te estoy hasta donde puedo ver, hasta donde puedo ver. Claro, sí, estás bien. Tus vellos se están parando, tus vellos. Debe ser la electricidad, ¿verdad? Sí. La vibra. La vibra. Sí. Estamos vibrando. Sí. Entonces, o sea, ¿tú qué es? Chequeadora. Yo chequeo. Hay que ver siempre la belleza, te he dicho, del yeah. hombre. Yo, por ejemplo, yo te veo a vos bonito. Muchas es más, gracias. Si tú fueras email, sí. ¿cómo es eso? ¿No ve? Cuando yo a ver, si yo tuviera mail ahorita, yo, tú, Freddy, serías mi contraseña. Porque estás lento. Ahora, o por ejemplo, sabes que yo sé que tú tienes tu tiempo ocupado. Ya. Todo el rato estás trabajando. Por eso yo quisiera ser tu reloj. ¿Mi reloj? Sí. Sí, para ser dueña de tu tiempo. ¡Ah! ¿Eh? ¿Ve? Y así ya los voy ablandando. ¿Ya? No, pero ¿te gusta ablandarlos? No. No, ay. No. Ve, Macana, si estás hablando, compadre, que estoy hablando de la personalidad. Yo también, pues no está bien, porque ablandarlos, no sé, claro. ¿Es pegarlos también o no? No hay que pegar, no hay que pegar. Por ejemplo, yo ni a las guaguitas se pega, yo a mi hijito le hago castigo psicológico. ¿Cómo? Me lo gasto su Juancito Pinto. Claro, no hay que pegar. Mi hijito, por ejemplo, mi chiquitito es la razón de todo en mi casa. La razón de todo en mi casa es mi chiquitito, sí. De todo lo que tengo desordenado en mi casa. Es que ese mi chiquitito fregado es, pues. Sí, mucho. Fregado es. En cambio, el mayor, oh, no. Ese solo está en internet, es mi línea. ¿Tu línea? ¡Mi línea! ¿Tu línea? M-I-L-L-E-N-I-U-M. Millennium. ¡Ah! Este caballero, creo que tienes que... ¡Millennium! Tienes que hacer... Tienes problemas de oído. Yo creo que sí, tienes enamorada y finges no escuchar. Y te has acostumbrado. O sea, tú, algo que siempre quise preguntar. A ver, ¿qué quieres preguntar? Y mira que estamos tarde, te he dicho, vas a tener que llamarme otro día, porque estamos con un pie en el ala, el pájaro de acero. Sí. La pregunta rápida. Pregunta del millón. Maximiliano es de Marcelo, ¿no ve? Maximiliano. No, ¿cómo? No, no es del Marcelo. ¿De verdad? Porque no. Tú lo dijiste. No, no estamos aquí para hacer preguntas capciosas, no. Compadre. ¿Qué cosa te está pasando? Yo te he dado autorización para que me estés destapando delante de las personas. ¿Qué cosa? Es de mi marido. Del Máximo es. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué es cabezón? No sé. ¡Ya! Es que piensa mucho. ¡Satuca con esto! ¡Te has pasado! Pero tú tampoco estás cabeza chica, tu cabeza también es común, como un zapallo así de grande. Así es que no seas mentiroso, podía ser tuyo también. Ese día no pasó nada. Ay, mentiroso, ya te estoy hablando en serio. Yo quiero agradecerte porque me has invitado a tu poderosísimo programa, el Cudi Show, donde aquí han estado las nalgas de muchos famosos. Gracias. Pero ahora vienen... Y nunca te has pasado de la raya. Así es que muchísimas gracias. No has hecho nunca preguntas capciosas ni groseras. Lo has hecho muy bien. Quiero muchas agradecerte, gracias. Compadre. Si yo te hubiera conocido antes de haberme casado, probablemente hubiéramos enganchado. Sí, porque, Satuca del Valle. Satuca, no me digas mucho, compadre. Me da ganas de ponerte lentes Octalvis. No, ¿Por qué? ¿No quieres ser compadre? No. ¿Quieres ser comadre? No. No tienes novia, no tienes chica, no. Creo que tu madre. ¿Te has pasado? ¿A mí también? ¡Cantina con nosotros! ¿Sabes qué? La próxima, no te me. Vamos, me acercaré nomás un poco. Yo voy a venir un poquito más temprano. Ya. Lo que pasa es que
también con tantas actividades diarias que tengo, sí, es un problema también. Es has venido así como bus, avión de bus, ¿no? ¿Como bus? Pues claro. ¿No, lleno? Un bus de una hora, de ida y de hora y de vuelta, solo así has venido a La Paz. Pero mi amor, yo necesito mi chofer. He venido a buscar al conductor de mi vida. ¡Ah! ¡Al conductor de Q de Show! ¡Ay, te has pasado, burro de porquería! ¿No estás queriendo deschapar ante mi marido? Marido, por favor, no le creas al caballero. Me gusta, pero no es tampoco para exagerar. Tienes su novia. No. Soltero, no, por suerte, sí, y nunca más prometo cometer el error. Ese error que estás haciendo aquí, dar mamá. No vuelvas a hacer eso, papito. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué más quieres saber? Mi hijo, burro de porquería el mayor. Sí, sí, igual que su papá, burrito de porquería, burro de porquería. El otro día le he dicho, vas a llevar a los perros al doctor, le he dicho, al doctor. Tengo pues dos perritos de interior. De interior. Sí. Uno se llama Lupo y otro se llama Calvin Klein. Es que son boxers. Son boxers, ya. Si cuidan el interior, deme casa. Entonces, le he dicho, anda más lleva. Burro de parque. ¿Cuál es? No, ya sí vamos a. Los boxers estás, son mis tú sabes perros. Tú que estás leyendo, ¿no? No, ¿cómo es? Ni siquiera se ve su Lupo. Vos siempre, ¿qué te pasa? No estés mostrando así, más arriba tienes que estar. Lo había llevado al dentista, a mis boxers. Ya, yo le dije, ¿cómo vas a llevar al dentista, hijito burro de porquería? Pero mami estaba bien, porque dice que cura caninos. ¡Ya! ¡Burro de porquería! Entonces hay que tener cuidado con los millennials. Hay que explicarlos bien. ¿Con los millennials? Sí, millennials. Tú no eres millennials, eres de la generación X nomás, ¿no? No, millennials soy. O eres boomer. No. Muy antiguo yo también. Sí, millennials sí. ¿Sí? Millennials. Pero este debe ser Z. El tuyo, sí, no es millennial. Parece Z porque dice que es Superman. Pero no. Millennial, nomás. Sí, es cuadrado, su cabeza está todo el rato. Y jugando Free Fire, está jugando, todo el rato está ahí tetuqueando. ¿Tetuqueando? Sí, tetuqueando. TikTok. Ah, ya TikTok. Tectuqueando. Ah. Sí. No como vos toqueando. No. Queriéndote toquear. ¿Ya? No, tectuqueando. Y después no tengo otro hijito, me tengo que cuidar porque también no es así. Pues esto de la pandemia, compadre, esto de la pandemia a mí me ha dejado mi vida resuelta. ¿Sí? Sí, resuelta mis nalgas, resuelta mis pechugas. Pero soy feliz. Sí, pero soy feliz, compadre. ¿Y a vos cómo te ha ido con la pandemia? ¿Por qué te ha dejado resuelta? En mi vida, porque no he salido a hacer ejercicio. ¿Qué cosa estará en su cabeza? Porque no he ido, pues, a los lugares donde están las abejas tristes. Sin zumbar. Ay, donde se hace zumba, pues no he ido. Ahí haces ejercicio. Yo hago, pues, ejercicio. Donde las abejas. Claro, donde las abejas zumban. Yo hago zumba. ¿Tú no haces zumba? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este de todo río, qué lindo es. No, pero. Sí. Tu vida hace un. No tomes en serio. No, sí. Pero, o sea, ¿tú en serio haces zumba? Claro, pues yo zumbo. Claro. ¿Zumbas o bailas zumba? Zumbo y bailas. Lo que pasa es ejercicio nomás hago. Ejercicio para trasero. Porque, a ver, mostrame cómo estás tú. Si no es molestia, no ve, porque esto es al vivo, pero tampoco te haces problema de nada. No voy a ver el loco. Es muy triste, no. Ah, no, realmente muy triste, muy triste. Algunos tienen queque y eso no pues, es pizza. Todo plano está. No, sentado más. Debe ser que mucho tiempo estás sentado en el pecho. ¿Y tú haces zumba para
Yo pues tengo que mantener figura, pues que mantener figura. Por eso yo cuando estaba con mi esposo en la cuarentena, nosotros éramos bien así, respetábamos la norma del distanciamiento, compadre. ¿Cómo? Él dormía en una cama, yo en otra cama, compadre. Respetaba porque no teníamos que juntarnos, pues no había prohibido juntarse. Era 1.5 metros de distancia tenías que estar. Pero no sé qué pasaba, a veces teníamos que respetar la norma, pero a veces mi esposo violaba la norma. ¡Norma! ¡Ya no sé! Es que no sé, me mira así como tú me miras así, y quiere pelar repollo. Y yo no puedo tener más huevos. Dos está suficiente, pues. ¿Cuántos huevos tienes vos? Dos pelar repollo. pero así se dice. Yo me acuerdo un día en un show cuando estaba actuando con un compadre que era hacía de Máximo el Alberto Gasset, inventábamos pues cosas. Y un día me dijo, ay Satuca, yo te voy a llamar Cebolla, me dijo. Yo le dije, Cebolla, ¿por qué? Y él me dijo, porque te pelo y lloro, me dijo. Y yo me enojé y yo le digo, yo te voy a decir Chirimoya. Y él me dijo, ¿por qué? Porque te pelo y pura pepa. ¡Ya! Era con el Máximo, todos nos renegábamos, todos nos decíamos con él. Pero tú no, estás bien, ¿sí? Padre, estás bien lindo. Sí, ¿qué? Sí, yo muchas creo gracias. Que estás en el segundo hervor, pero bien. Segundo hervor. Hervor, pero bien. Calentadito, sí, calentadito. Sí. Pero estás bien. Entonces, yo voy a decir a varias, tengo una comadre. Ya. Sí, que me está mirando ahí. Recomendame. Sí, que me está mirando ahí en la filmación. Es de producción es ella. Ya. Sí, que se anime, voy a decir. ¿Sí? Sí, a agarrar este compadre. No, muy complicada, no. ¿No? ¿No? ¿Tienes miedo? No, mucho, no. ¿Sí? Grave, no. ¿Tienes no. La mira si te frunces? Los ha hecho, sí, los ha hecho. Danzar a todos. Sí. No, pero te vas a acostumbrar. No. Uno se acostumbra, claro, es como las naranjas. ¿Se acostumbran? Claro. Sí, me dices, sí. Tú sabes, a ver, ¿por qué la naranja no tiene cuernos? La naranjita. ¿La no tiene cuernos? La naranja. ¿Por qué no tiene cuernos la naranja? Porque le sirve a la mandarina, no sé. No. ¿Al mandarena, ya? Mandarina. No, sí. La naranja no tiene cuernos porque si no sería toro, toronja. No, pues, compadre, por eso te digo, no tienes que tener miedo que te ponga cuerno, nada. No, nada. Ella va a ser fiel, yo ya le he visto. ¿Te han puesto cuernos a tú? Mira, ponerme cuernos, no me han puesto cuernos. No. ¿Para qué te voy a decir que sí si no me han puesto cuernos? Nada. Nada de cuerno me han puesto. Yo les he mandado un cuerno, pero no me han puesto cuerno. ¿Cuernos no? No. Es que, ¿o no te has enterado? Es que el COVID es así, compadre. El COVID es así. Muchos lo han tenido, otros lo tendrán y, no, y muchos nunca van a saber si lo tuvieron. Así es el cuerno. Nunca van a saber si lo han tenido. Y en eso estoy yo, tampoco sé. Y tampoco voy a estar pensando, compadre. No. Mi esposo no es ojo alegre. No. Mi esposo bien así. Así es. Así. Así una plumada es. Pero su físico es así. Sí. Es bien barrigoncito. Barrigoncito. Sí, pero ya está haciendo la dieta de las 3 semanas. ¿La dieta de las 3 semanas? Sí, ¿y cómo está? ¿Es eso? ¿Y cuánto ha perdido? 3 semanas. ¡Ya! No, yo le he dicho, papito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás comiendo tanto? Ya deja de comer. Se ha estresado con esto del COVID, claro. Pues. Entonces, deja de comer. Le he dicho, han dicho que el comer tanto es malo para la memoria. Uh-huh. Y él me ha dicho, debe ser verdad, porque ya me he olvidado dónde está mi cintura. ¡Ya! No, aquí tengo que, uno. Aquí tienes un COVID así. ¿Quieres un tuboroche? No, hay que amarlos así. ¿Sí? Yo amo a mi marido con su barriguita. Ah, yo amo a mi marido. ¿Así le haces? Tampoco así, ¿no? Así nomás amo. ¿Por qué haces así? ¿Tienes experiencia? No. Ay, ¿qué te pasa? ¿Me estás haciendo dudar? No. ¿Te has pasado? No. ¿Qué te pasa? Primero tienes novio, tienes chico. No. Y ahora así haces, ¿me ves? ¿Tienes experiencia? Freddy.
Pero me gusta, Freddy, que seas así, alegre. Me gusta. La próxima, con más anticipación, me vas a llamar, por favor. Ya. Quisiera traerte un baile también para bailar. Por favor. Quisiera también traerte, yo también canto, todo sé hacer. O sea, tú vas a venir. Yo soy una persona estriúnica. ¿Vas a venir? Voy a venir. ¿Seguro? Claro que sí, compadre, yo voy a venir. Es cosa nomás que me pagues mi pasaje. ¡Ya! Claro. Satuca con nosotros. Freddy. Gracias. Gracias a ti por haberme invitado. Gracias a ti por permitir que tantos miles y millones de personas puedan disfrutar de algo diferente con una persona que tiene tan liviana su energía, tan bien lindo siempre eres. Uno se siente tranquilo aquí, se siente en casa. Se siente en casa. Así es que gracias por haberme invitado, papito. Y la próxima voy a venir más rapidito, más temprano voy a llegar. Gracias a tú y a Jenny, dile que es una genia. Le voy a hacer llegar tus saludos. Que se merece todo y que gracias por dejar en alto a este país que tanta falta le hace reír y tanta falta le hace que se enseñe el talento y que se siga apostando por esto, por el humor, por el arte. Gracias, en serio. Yo quiero agradecerte a ti porque la has invitado, la Jenny Serrano, que la siento como si fuera parte mía. ¡Ya! Como si fuera parte mía. Y ella feliz porque le han entregado una resolución camaral diciendo que es embajadora de la cultura en Bolivia y ella se siente también en... no sé si decirte en deuda con todo Bolivia, pero agradecida con todo Bolivia. Cada uno de los bolivianos y que están aquí y en el exterior, porque te ven en todas partes, gracias. Que nos ven, muchísimas gracias. Amo Bolivia, amo a los seres humanos, amo al mundo entero. Gracias. Jenny Serrano, Satuca, con nosotros. Pausa y volvemos. Ayuda a proteger nuestros bosques apoyando a los bomberos. ¿Cómo? Compra tu pack de Chocolike y recibe un cuaderno con una foto exclusiva de la fauna boliviana, un Chocolike de 800 gramos y un organizador reutilizable. Por la compra de cada pack, Chocolike donará un boliviano con 50 centavos a los bomberos. Con Chocolike, únete a la causa. Para que disimulas, si toma antigripal compuesto Indi. Rápido y efectivo alivio contra los síntomas del resfrío en una sola tableta. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz, Achumani, Avenida García Lanza, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calle 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a media cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Hijo, ¿cómo se ponía la arroba? Al 64. Gracias. Es curioso, pero los bolivianos, mucho antes que el correo electrónico, ya nos manejábamos con la arroba. Con la arroba de azúcar, la arroba de harina. Esta medida de peso que al inicio cuesta más, pero se traduce en ahorro. Parecido a lo que pasa con la flexiteja de Duralit. Una inversión alguito mayor al inicio, pero que al final dura 4 veces más que la calamina. 100% libre de asbesto. Flexiteja de Duralit. Construcción en evolución. Llegó el momento de hablar del techo de todos los bolivianos. Sabemos que usted siempre busca lo mejor, pero esa calamina oxidada dice todo lo contrario. Únase a la evolución de la construcción de la mano de Flexiteja de Duralit. El único techo en el país que combina estética y durabilidad. Recuerde que los productos Duralit tienen garantía certificada. Ya lo sabe, búsquenos en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Si piensa en construir, piensa en Duralit.
Tengo miedo porque nuestra siguiente participante tiene un arma mortal en sus manos. Vamos a ver si adivina. ¿Cuál es su nombre? Natalie. Natalie, ¿qué vamos a ver cuánto conoces de la ciudad de La Paz? Del 1 al 8. Natalie. ¿Cuál eliges? Del 1 al 8. Dos. Dos. Vamos al número 2. Puede ser una plaza, puede ser una calle o puede ser un monumento. Atenta. En Churubamba verás lo más antiguo de La Paz. El cacique Quirquinchu su casa te ofrecerá. Y hasta una huaca sagrada podrás venerar. El león y el cordero son testigos de mi legado y tú de mi ciudad. Respuesta. ¿Lo tienes? Dale. La plaza Alonso de Mendoza. ¿Segura? Sí. ¿Será la plaza Alonso de Mendoza? La respuesta es... Les voy a dar con ese y no. ¡Correcto! Señores, plaza Alonso de Mendoza. Hasta... ¿Conocen la ciudad de La Paz? Bueno, vuelvo a decir, más o menos porque les soplaron. Y yo tengo que recibir mi castigo. ¡Paste, lazo! ¡Vamos! Muy bien, señores, continuamos con más de desafío. Llegó el momento de mi castigo. Y le voy a dar el arma contundente aquí a las amigas. Voy a bajar el micrófono y voy a hacer el conteo. En 3, 2, 1, ¡paste! ¡Lazo! Señores, continuamos con más del Q de Show. ¡Vamos! Señores, continuamos con más del Q de Show y seguimos con más participantes. ¿Cuál es su nombre, compadre? Sergio. Sergio, ¿cuánto conoces la ciudad de La Paz? Casi nada, ¿no? ¿Casi nada? ¿Eres de la ciudad de La Paz? Sí. ¿Nacido de la ciudad de La Paz? Sí. Vamos a ver, ¿tus amigos te pueden soplar o ayudar? A ver, un número del 1 al 8. 7. 7. Ok, vamos a sacar el número 7. Puede ser una plaza, puede ser una calle o puede ser algún momento. Así que veremos qué te toca. En lo que antes fue el desecho del río Panteón, hoy podrás encontrar desde quesos hasta calefón. Hay viajeros de charaña, han hecho de sus casas de adobe toda una hazaña. Puede ser una calle, puede ser una plaza, puede ser algún monumento tal vez. ¿Quieren una pista más? Sí. Te doy una pista, pero por doble pastelazo. ¿A qué también ese pastelazo? A mí también sería doble, si logras adivinar. Te doy la pista de está por la avenida Buenos Aires. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Respuesta. ¿La tienes segura? No. No. Tus amigos creo que están más perdidos que... ¿Sí? ¿Pastelazo? Ok. La respuesta es la calle Uyustus. Buenos Aires, Uyustus. Y Sergio tiene pastelazo doble. Llegó el momento del pastelazo, tengo el pastelazo doble, pero le voy a dar la posibilidad, Kelly. ¿Quieres que yo te dé el pastelazo o uno de tus amigos? De mis amigos. Uno de tus amigos. Perfecto. Tú eliges quién quieres que te dé. ¿Quién se va a rajar? Vos, Jeff, vos te vas a rajar. Véngase, Jeff. Ya eligió. Perfecto. Ahí va. ¿Los dos o uno? ¿Los dos o uno? ¿Los dos o uno? ¿Cómo que los dos? ¿Los dos pasteles o uno? Los dos. Jeff, te paso los dos. Y hago el conteo regresivo en la cara. En 3. 2. Jeff, ¿te ayudó en algún examen? ¿Te sopló alguna pregunta? Uno. Tres, dos, uno. ¡Pasazo! ¡El segundo!
Con amor, Jack, con amor. Creo que sí le soplé algún examen. Ahí tienes, te lo dejo para que te vengues. Aquí tienes la toallita para que te limpies un rato. Mientras se va a vengar del pastelazo, tiene todavía ahí. Nosotros seguimos con más del Q de Show. ¡Vamos! Y esto fue el Desafío a tu Conductor. Vamos a ver la siguiente semana cuánto más conoces de nuestra bella ciudad de La Paz. Y también vamos a ver cuántas más personas reciben un pastelazo. Soy Alan García y esto fue el Desafío a tu Conductor. ¡Bye! Conéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Antigripal compuesto INTI. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz, Avenida Japón, número 3360. Tercer anillo externo, a media cuadra del Mercado Mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Las mejores películas, los mejores estrenos en la pantalla más grande del país. Solo en El Monje Campero contamos con todas las medidas de bioseguridad y con un sistema de sonido 7.1 Dolby Digital. Así que alista tus pipocas y nos vemos en El Monje Campero. No hay tiempo para más. Señores, qué gran programa. Te queremos, Jenny, te queremos. Que Satuquita, Satuquita. Oye, qué buen tema. Es buenísimo, sí, todo un personaje. Lo hizo zapatear a Freddy. Literal. Este programa estuvo para el recuerdo. Tuvimos personajes, historias, cosas que no pasan en la vida real, pero sí le pasaron a Jenny. Y tuvimos la vuelta del pastelazo en el Desafío a tu Conductor. También, y todavía, señores, queda el backstage. Así que estén atentos. Fabio no estuvo presente en la entrevista de Jenny. Estaba con un resfrío que le hizo trizas la garganta. Finalmente, ¿fue COVID o no? No, ¿qué va a decir la gente? No. Ay, que me hubiera pecado, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Me fui a una fiesta y no dije nada. Eso. No ha sido por hacer beso de tres. No, mentira. Felices los cuatro, ese pero paso. Es que yo creo que en tu casa todos dicen, no, mi hijo trabaja, ¿sí? Pero no, señores, papá, mamá de Fabio. Él tiene una vida alterna al programa. ¡Uy, una! ¿Qué vida? Sí, él solo cumple sus 4 horas de trabajo y se va. ¿Y qué vida? No, pero, a ver, este año me he dedicado a coleccionar cosas, digamos, ¿qué? De Star Wars. Besos. Besos. También. Mensajes de audio. Yalas. Claro, pero es una parte de chaborruco que me está pasando, ¿verdad? Porque ¡chaborruco! ¡Qué bien que lo aceptas! Claro, o sea, antes de niño no podía comprarme cosas, ahora colecciono mis cositas, digamos. ¡Chaborruco! ¿Cuántos años tienes, hermano, para decirte chaborruco? 27 años, 2 mesecitos más, ya. No eres ni chaborruco. Los 28. No, ya me siento, ya me molestan de mi pancita cada que hay programa. Eso es otra cosa, porque comes mucho pan. Sí. Pero, bueno. Oye, ¿qué es? ¿Qué más? Él va a sufrir si sube el pan. Sí, totalmente. Uy, sopita de fideo más caro. Tu presupuesto, listo, se va al tacho. Ya no va a comprar 5, va a comprar 2. Mejor. Sí. Mejor. Ya no, pero igual, o sea, está bien, es la buena vida, cementerio de pollos. Literalmente es la poca vergüenza, pa. Un pasa? Poquito más de respeto con los otros. Hasta un videoclip grabado. Un poco de respeto para la gente. ¿Qué le pasa? Hasta un videoclip te graban en el parecía los Arturo. Creo que vamos a hacer una botarga contigo. Por eso, para un backstage próximo vamos a meter comida, pero no podemos pelear a la gente. Exacto, porque la próxima semana se viene una entrevista especial por el aniversario de la ciudad de La Paz. 16 de julio, señores,
un año más de la revolución paseña. Exactamente, porque la siguiente semana también Murillo. Vamos a estar haciendo Desafío a tu conductor Eduardo Barba en la verbena paseña. ¡Eso! No voy a estar ya, siento que me voy a enfermar otra vez de faringoamigdalitis. No, beso de 4. Beso de 10 ahí. Pero señores, ustedes no se pueden perder en las redes sociales. Estaremos preguntando quién será ustedes, quiénes creen que serán nuestros invitados la próxima semana. Sin más que decirles, no tenemos tiempo para más. Y si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque cuando tenemos invitados donde Fabio puede lucirse, no viene al programa. Señores, esto fue El Cude Show. Te quiero, Yoli, soy tu fan. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al backstage del Cude Show dedicado a Jenny Serrano con todas las buenas vibras. Junto con Alan y Silvia, realmente me siento muy complacido de tenerlos, primera vez. Que nos invites. Que nos invites al backstage. Sí, oye, que nos dices que participemos en el backstage. Solito que nos tomas en cuenta. Sí, ah, solito se juega. Mira, cuando estábamos con Lulu, le ha robado el show, el Alan, le ha cantado como todo el concierto de Pavarotti. Tres personajes de Jenny Serrano. La Jenicita, la Satuca y la policía. La policía. Y hay muchos más, muchísimos la más. La viejita morbosa. Tiene también su personaje de Magnífica, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuántos muchísimos personajes has colocado de juego? Muchos, muchos. Y también tenemos a la Jenny de Siri. ¿Qué juego es? Ah, sí, no, en y primer lugar. Hay una versión que... No. Pero es un juego muy bonito de memoria. Ya. Y son 10 pares. ¿Ya? 10 pares que 10 parejas. 10 parejas de los potitos tienen que identificarlas. Okay. Y el que identifique 6 de 10 pares es el ganador. Ah, ya. 6 de 10 pares gana. Perfecto. A ver, vamos. A ver, ya. Voy con 1B. Ya. Y 3D. Demonio. Ya. Voy con 2D y 4B. 2000 años más tarde. Dale, dale. 1A. Ya has dicho 1A. No, no he dicho. No he dicho 1A. Ya, a ver, 1A. ¡Ah, no, no! No seas tramposo. No seas tramposo. Me acuerdo, 2D. Ya, 2D. Muy bien. ¡Eso! Ya, no vale con ayuda, che, ya. A ver, ¿qué personaje, Silvia? Ella es la hermosa Satuquita. Exacto, Satuquita. Que dale, baila llameradita con sus trenes. Ya, como ha ganado, Silvia tiene chance de una más. Ya, claro, vamos, sigue, vamos, sigue vamos en el juego. 2A. 2A. Ah, chucha, con 3A. 3A. Ah, ya, no, pero es vamos, sufrida. Vamos, que se puede. Ya, 3A es ¿qué? Mujer sufrida. ¿Hay que ser en orden o puedo ser cualquiera? Como tú quieras, ¿sabes? Solo memorizate, 3A es mujer sufrida, digamos. Ya. Sí, me acuerdo. 1E. Ay, creo que estaba en 4B. 4B. Ay, no. 2A. Creo que sí, a ver. Sí. Y 4E. Oye, Silvia tiene muy buena memoria. Dios mío. Ya, a ver, entonces. Dale, la enseña, estás perdiendo. Chan, 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 chan. Mete la mira de las S. Silencio. 3C. Ya. Ok. Con 1C. 1, letra C. Ya, bien específico también. Oh, Dios. Oh, ay, 1B. Parecía. Alan, dale, rápido, dale. Rápido, chicos. Tienen que decir 4E, 4C, ya pasó, rápido, vamos. 2B. Ya, 2B, ¿ya? 2B, 2B. Ay, esa la he visto por no, la no, fila no, de la no, A. No había. Sí, Alan, estaba por la fila de la no, A, creo. Era, pongo 3D. Ya. 3D. Silvia, 3D. Se lo regalé. 1E. Se lo regalé así. Tiene buena memoria la Silvia. Se lo regalé así. Ya. Gracias. Van 3. Vamos. Alan, Dios mío. No, sigo. Sigue, Silvia. Sigue, Silvia. Sigue, Silvia. Se lo regalé así. 2E, letra está más fácil, E. Vamos fácil, más poquito. Uy. No salió, Jonicita. No salió. Con 2, letra C. Creo que 2 es Jonicita. A ver. 2D. Están juntas, creo, las dos Jennys. 2B, 2B. Eso. 12. Ya, muy vamos bien. ¿Cuánto estamos? 3-1. Sí, 3-1. Dale, Alan. 4A. Esta tensión no se siente así nomás. Ay, no, 4. Creo que es 4C, ¿no ves? 4C. Ya, has dicho 4C, Alan. 4C. Soy la... ¡Oh, ya! 2, 3, 2. 2, 3.
Dale, Silvia. No, me sigue tocando. 4B. Ya perdiste. Y E3. Empate, señores. No. Pero dale, dos, Silvia. 2E. Dios mío, 2. Y 4B. Me confundí. Eso, no. ¿No era? No era. No, okay. Creo que era 4D. A ver. 4D, 12. De verdad, no. 4D. A ver, dale 4D a la siguiente. 4D. ¿Cuánto que somos impares? Y 2E. A ver. ¿Jurada que era? Sí. Efecto Mandela. 3. Ya, 3-3, amigos, empate. Vamos con 1D. Hay que ponerle música. ¡Ay, ahora sí, no! 4B. No, 4. Jesus. Vamos con... Alan va ganando. Sí. B3. 4-3. No, ya. Muchachos, creo que Silvia recibe el pastelazo. Y esto estaba en A3. ¡No! Sí. ¡No! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Ya ahí una está! Más, sí. ¿1B? Es imposible que lo pueda alcanzar. A ver. Se ha confiado la sí. Y ya. Tiene que estar en C3. A ver, vamos, C3. ¡No! ¡Ya dale, Silvia! ¡Puedes ganar dos, Silvia! 3E. No, Alan, qué desperdicio, Alan. Y 3C. Y sí, los ya. Que quedan, 1B, 1C. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó entonces? Fue empate. Ganaste, yo gané, gracias. ¡Ganó Silvia! Yo gané porque lo leí primero. ¡Ganaste! ¡No! ¡Pido recuento de esto! ¡Amigos, ganó Silvia! ¡Pido recuento de esto! ¡Pido recuento! ¡Oye! A ver, estaba servido, viejo. Sí. ¡Servido! ¡Has fallado un hito! Ok. Pero en voz alta. Que Lulú. Que sople. Que Lulú pueda soplar. Al programa. Ya, listo. Una, dos, tres. ¿Qué que le da los ojos? Ay, ¿cómo? Ay, Fabio. Oye, es tóxico. Oye, Silvia, yo. Bueno, amigos, ese fue el backstage, la racha de pastelazos curalancillo. Esto sí fue el backstage. ¡Chao! Porque producción.